Profeta Elías, un mensaje liberó la mente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
haces para liberar la fe del pueblo? Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se miro al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Thank you.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Es realmente para nosotros un privilegio de unirnos de esta manera, cumpliendo la profecía de Apocalipsis 18, quien nos envió a esta tierra. Y vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial por habernos dado la vida. Gracias, amado Padre Celestial, por darnos la vida, oh Padre. ¿Qué hubiese sido que si no hubiésemos venido a este mundo, Señor? Nada de lo que vemos ahora hubiésemos podido ver, oh Padre. Es tu predestinación, Señor. Cuando venimos por vuestras madres, habían más de 1 millón de células que estaban ahí, pero uno de ellos fuimos nosotros, oh Padre. Pero eso no era tu promesa, Señor. Estamos en un mundo caído. Porque tu promesa era de que vengamos por tu palabra, oh Señor. Oh Padre amado, pero en este mundo has cumplido todas tus profecías, Señor, de acuerdo a tu programa, oh Padre, para redimir a Adán caído, oh Padre, a este mundo caído, Señor. Esa es la razón, ese es el motivo por el que nos juntamos, Señor, para aprender más de ti, Señor, para comernos el libro, Señor. Tú dijiste, Señor, en Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Oh Padre amado, entonces ahora en esta tarde queremos continuar con la lectura de estos gloriosos mensajes, Señor, que tú nos has puesto en el trayecto de cada vida de cada uno de nosotros, oh Padre. No son mensajes de aquellos hombres intelectuales o de aquellos doctores en divinidad o teólogos. No, Señor, es de tu santa palabra y que estaba oculto, Señor, que en este último tiempo tú ibas a mandar a un profeta mensajero a revelar todos los misterios, oh Padre amado, como dice Apocalipsis 10:7. Ese es nuestro mensaje de la hora, oh Padre, sino que en los días de la voz del séptimo ángel. Cuando Él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunció a tu siervo los profetas, oh Padre. Entonces tú ya lo hiciste, Señor, cuando vino el profeta, físicamente ha dado la vuelta como 7 veces, oh Padre. Entonces este mensaje ha recorrido por todo el mundo, oh Padre. Pero en esta tarde queremos continuar con el cumplimiento de de tu promesa, Señor, de Apocalipsis 10, 8 al 11. Profetizar nuevamente para tribu, lengua, naciones y reyes, oh Padre. Ahí estaba el fundamento de Mateo, Lucas, Marcos y Juan, oh Padre, siendo Juan el último, el tipo del águila, oh Padre. Entonces águilas en este último tiempo tenían que captar este mensaje de la hora, oh Padre amado. Simiente predestinada, manada pequeña, gente con percepción profética que iba a captar este glorioso mensaje. Por eso, Señor, te damos muchas gracias por el privilegio que tú nos has dado, Señor. Y ahora en esta tarde, Señor, venga a tu presencia, Señor. Queremos unirnos, Señor, que es tu palabra, oh Padre. Bendice grandemente el corazón de cada uno de las personas, de los hermanos que estarán lecturando, oh Padre. Bendice grandemente al oyente también, oh Padre. Bendice, Señor, cada letra, cada párrafo, cada punto, cada coma que está escrito, no está por gusto, Señor. Tú dijiste que más fácil es que pasen los cielos y la tierra, que se ajuste una tilde de la ley. Entonces queremos dar cumplimiento a todo lo que está escrito, Padre. De esa manera poder entender lo que está escrito y lo que tú quieres decir en esta tarde, Señor. Muchas gracias por ese privilegio. Iniciamos este compañerismo, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo nos bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este mensaje. Una total liberación. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 12 de julio del año 1959. Voy a lecturar en los párrafos 32, pero vamos a regresar un párrafo antes del 31 para formar el cuadro. Dice el párrafo 31. Ahora, para la lectura, leamos del libro de Éxodo por unos minutos. Deseo leer del capítulo 23 y del versículo 20 al 23. Ambos inclusive. Y quiero tomar un tema esta mañana de cómo o sea, de esto, una total liberación.
y no seré extenso en hablar. Ahora, mientras yo esperaba que ustedes buscaran el libro y el capítulo, he aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Estoy seguro que la congregación sabe quién fue este ángel. Mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Amén. Párrafo 32. Que el Señor bendiga su palabra mientras hablamos ahora por unos minutos. Si solo orase, yo estaba pensando en este tema de una total liberación. La iglesia ha sido una minoría, siempre lo será en cuanto a miembros, hasta que Jesús venga, pero ella está viviendo debajo de sus privilegios dados por Dios. Si tan solo lo supiéramos que esta es la iglesia de Dios vivo, no el tabernáculo Branham, pues el tabernáculo Branham es simplemente una parte de ella. Hay otros tabernáculos por todo el país. Párrafo 33. El hermano Isnilligin está teniendo esta noche un servicio bautismal. Me olvidé que el hermano Curtis me dijo que anunciara eso, o que me dijo ayer que él lo tendría. Él está teniendo un servicio bautismal, y si hay alguno aquí que nunca ha sido bautizado todavía, miren, el hermano Schnelling estaría contento de hacerlo en esta noche. Ese es el tabernáculo de santidad en Utica. Y el hermano Junior Jackson en New Albany, y hay muchas iglesias como esas por todo el país, pero todas estamos viviendo, pareciera en la parte de la derrota, más o menos. Oí al hermano Neville anunciar esta mañana allá atrás que me hizo pensar cómo que la gente aparentemente se está alejando de la liberación. Pareciera ser algo que la gente ha visto, tanto que ellos la hacen a un lado. Oh, bueno, Dios lo puede hacer, pero eso no es la actitud. Párrafo 34. Ahora, Moisés, cuando fue llamado por Dios, él era completa y absolutamente un profeta. Cuando Dios envía a un hombre para hacer alguna cosa, él completamente lo equipa con todo lo que él necesita. Si Dios llama a un hombre para ser un predicador, él pone algo en él con qué predicar. Si lo llama para ser un maestro, él pone algo en él con qué enseñar. Si lo llama para que sea un profeta, él pone algo en él para hacer, ver visiones y para ser un profeta. Dios siempre equipa a su hombre completamente. Y eso es exactamente lo que él hizo cuando envió a Moisés a Egipto. Él lo crió de una cierta forma y lo educó de una cierta forma y lo moldeó y lo hizo y lo formó. Después que él le prometió a Abraham cientos de años antes que él liberaría al pueblo, entonces él tuvo en su mente que él haría a Moisés exactamente de la manera que Moisés fue hecho. Moisés era un profeta completo, y entonces siendo un profeta completo. Párrafo 35. Entonces es igualmente con uno. Si uno es cristiano, Dios no hace cristianos a medias. Dios hace cristianos completos. Dios no hace predicadores a medias, pero el predicador puede ser uno a medias. Y Dios hace a sus hijos cristianos, pero a veces ellos son cristianos a medias. Pero no es la intención de Dios que ellos sean de esa manera. Son sus propias maneras que se mezclaron con el plan de Dios para su vida. Y eso es lo que hace a ellos ser de la manera que son. Dios no quiere que ellos sean cristianos a medias o predicadores a medias, comprometiéndose en cualquier lado, o quiere que ellos completamente se paren en la brecha. Ahora Moisés, Dios lo había hecho un profeta completo para una liberación completa. Y Moisés estaba completamente rendido en las manos de Dios. Esa es la razón que lo hizo ser lo que él era. Él estaba tan completo en Dios hasta que Dios podía confiar en él. Párrafo 36. Yo me pregunto esta mañana,
como cristianos, si hemos rendido nuestra propia voluntad y nos hemos rendido completamente a Dios al punto que Dios pueda confiar en nosotros, en el lugar en el cual Él nos ha puesto. Me pregunto esta mañana de mí mismo si yo pudiese estar tan rendido a Dios al punto que Dios pudiera confiar en mí, pudiera confiar en el hermano Neville, pudiera confiar en nuestro consejo de síndicos, en nuestro consejo de diáconos o en nuestros miembros de nuestra iglesia. Todos nosotros tenemos un lugar y tenemos un deber. El ministro tiene la obligación de pararse y predicar las inescrutables riquezas de Cristo sin comprometerse, si ha sido llamado para ser un predicador. Él no le perdonaría ninguna cosa a ninguna persona si es llamado para ser un predicador. Párrafo 37. Y el miembro de la iglesia, él ha sido llamado para ser miembro de este cierto grupo, entonces él no se comprometería. Si la iglesia cree que nosotros no deberíamos apostar, entonces ese miembro nunca debiera tocar las barajas. Si nosotros no creemos en beber, él debiera apartarse completamente de la bebida. Si no creemos en apostar o fumar, el miembro de esta iglesia nunca debiera tocar tal cosa. Dios da total liberación. Cuando nosotros, Él lo hará si nosotros mismos nos rendimos completamente a Él. Si nosotros mismos nos entregamos completamente en su mano, entonces Dios puede vivir en nosotros. Cristo, la esperanza de gloria. Él mismo puede reflejarse desde nosotros a medida que nosotros nos hacemos a un lado. Luego, nuestros pensamientos son sus pensamientos. ¿Pueden imaginarse a Cristo fumando un cigarrillo? ¿Pueden imaginarse a Cristo bebiendo o jugando cartas? Entonces, si el espíritu suyo es parte de su espíritu, él quiere que sea de acuerdo a su confesión. Pero ustedes permiten al diablo que entre y tome control y siempre en su corazón, muy profundamente. Ustedes saben que andan mal cuando hacen esas cosas. Y si un miembro hablara mal de otro miembro, ustedes saben que eso es incorrecto. Se les ha mandado que oren unos por otros, no que hablen mal unos de los otros, sino que se amen unos a otros. Y si alguien ha caído, levantémoslo, ayudémoslo. Ahora, eso nos hace un grupo unificado de creyentes. Ahora, cuando nosotros nos obedecemos de eso, entonces no obedecemos a Dios y lo desagradamos. Y por lo tanto, nuestra iglesia, nuestra gente no puede prosperar. La iglesia no puede avanzar por cuanto estamos desnudos. Como dijo Jesús, un poco de levadura leuda la masa. Párrafo 38. Ahora, si el consejo de la iglesia, o sea, los diáconos vendrían y dijeran que nosotros habríamos de... Estaban pensando que debiéramos construir un tabernáculo nuevo. Si ese es el voto de los diáconos y los síndicos han sido consultados y no tienen el dinero para hacerlo, entonces se hace un programa de construcción como el que tenemos en proceso ahora. Y luego se presenta al pueblo en general como debiéramos, siendo que la iglesia es soberana. Entonces, si la iglesia vota a favor del tabernáculo nuevo, entonces todos debiéramos cooperar juntamente en construir el tabernáculo. Francamente, yo mismo, cuando ellos me hablaron sobre el tabernáculo nuevo, estaba en contra de la idea. Eso es correcto. Yo dije, no necesitamos un tabernáculo nuevo. Probablemente ya me estaré yendo de aquí ya pronto, si es que el Señor, si lo que Él me mostró se cumple. ¿Para qué necesitamos un tabernáculo nuevo? No tenemos el dinero. Párrafo 39. Luego yo vine y capté el sentir de la iglesia, que la iglesia en su mayoría parecía creerlo. Entonces, ¿qué es lo que hice? Yo sacrifiqué mis propios pensamientos y me uní con la iglesia. Seguro, hagámoslo así, es como votamos. Esa es de la manera como lo hicieron en la época de la Biblia. La manera como votaba la iglesia, la soberanía, los grupos del pueblo se reunían. Hay fuerza en la unidad. Así que, por lo tanto, dije yo, por supuesto, si esa es la manera en que la iglesia lo quiere, si eso es lo que Dios está queriendo, Él tiene más autoridad para votar entre todo un grupo de gente que lo que Él tiene en mí, siendo que yo no tengo una visión para decir que no debiera hacerse. Así que nos unimos con la iglesia y nos movimos con la iglesia. Y yo estoy respaldándola para hacer todo lo que pueda, ven, para ayudar a la iglesia. Párrafo 40. Eso debiera ser el motivo de cada cristiano y cada persona en la iglesia, el de unificarse y mantenerse juntos.
Cualquier cosa por la que la iglesia vote, por eso mismo debiéramos pararnos. Entonces, digamos, por ejemplo, que ellos quieran cambiar algo en la iglesia. Bueno, entonces, si los síndicos quieren hacerlo o alguien más quiere hacerlo, los diáconos, ellos quieren cambiar algo. Eso se trae ante la iglesia. La iglesia, entonces, juntamente, y si nuestra idea aquí pareciera un poco diferente a lo que toda la iglesia en conjunto hace, sacrifiquemos esa idea, por cuanto esa es la única manera que podemos mantenernos unidos. Y si esta iglesia tan solo avanza en la manera que lo están haciendo ahora y se mantiene unida, Dios hará. Es ilimitado lo que Él hará y si nos mantenemos juntos. Debemos mantenernos juntos. Así es como queremos estar tan completamente uno con el otro y luego tan completamente en las manos de Dios. Párrafo 41, por último. Y entonces tenemos que tener a un hombre el cual nosotros creemos que predica la palabra de Dios. Si el hombre no lo hace, entonces consigan a alguien que sí lo haga. Así es de la manera que debemos pararnos. Si el consejo de síndicos no se para por lo que es correcto, entonces es asunto de ustedes elegir a alguien que se parará por lo que es correcto. Y luego cuando lo hagan, manténganse firmes. Depende de ustedes, manténganse firmes. Y todos juntos nos paramos por una cosa, eso es Dios. Si un miembro comete un error, no le rechacen, ayúdenlo, levántenlo, júntense, platiquen unos con otros. Eso es lo que dijo la Escritura. Cuando cometemos un error, presentémonos ante Dios. Antes de presentarnos ante Dios, tenemos que presentarnos ante la persona que herimos. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Estamos lecturando para recordar este glorioso mensaje titulado Una total liberación, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, el día 12 de julio del año 1959. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 42 al 51. Bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje Una total liberación, predicado el 12 de julio del año 1959. Párrafo 42. Yo acabo de hacer eso, y yo sé que hice mal, mentí y causé a mi esposa que mintiera. Me parece que les dije acerca de ello aquí en la iglesia. Fue algunos días atrás, no hace mucho, ya hace como 6 semanas. Los abogados me tenían todo acongojado sobre esta investigación, al punto que casi ni sabía en dónde estaba. Acababa de irme de la oficina a casa a comer cuando el teléfono con el número privado sonó y Meda fue a contestarlo. Ella lo cubrió con la mano y dijo, son los abogados otra vez. Dije, no pudiera aguantar otra noche más. Siento que mi cabeza se me va a salir. Estoy perdiendo mis sentidos. Simplemente me está tirando de aquí para allá. Yo dije, no aguanto más. Y yo salté y dije, diles que no estoy aquí. Y salí corriendo hacia atrás de la casa. Cuando regresé, Meda, estando muy consciente de esas cosas, me encontró en la puerta, medio llorando. Ella me dijo, Bill, ¿fue correcto hacer eso? Tú sabes cómo eres tú, yo sé cómo soy yo. Dije, claro, yo no estaba aquí en ese momento. Yo sabía que Dios me había condenado por ello. Yo dije, yo no estaba aquí en ese momento. Dijo, pero tú estabas aquí adentro cuando hizo la llamada. 43. Esa tarde fui a orar por un bebé enfermo y antes que saliera de la casa, el teléfono volvió a sonar y el pequeño José corrió y cogió el teléfono y dijo, papá, ¿quieres que les digas que no está? ¿Quieres que les diga que no estás? ¿Ven ustedes cómo el pecado corrompe? ¿Qué fin tendría una familia así? En Primera de Juan, el capítulo 5,
Y el versículo 21 dice, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Pero si nuestros corazones nos reprenden, ¿cómo podemos tener confianza en Dios? Sabemos que mientras tenemos pecado que no ha sido confesado, Él nunca nos oirá. Eso es fuerte, pero es la iglesia. La iglesia necesita estas cosas. Párrafo 44. Luego empecé a orar por este bebé, y cuando empecé a orar mis manos sobre él, cuando pensé a poner mis manos sobre él, el Señor me reprendió y dijo, dijiste una mentira y no estás en condiciones para orar por ese bebé. Me di la media vuelta. Le dije, Señor, espere aquí. Tengo algo que arreglar. Llamé al abogado y fui allá a la oficina. Lo cité y le dije, mire, Señor, yo dije una mentira. Yo hice que mi esposa mintiera. Ella dijo que yo no estaba allí dentro. Yo corrí hacia atrás de la casa y lo confesé y le dije acerca de ello. Se acercó, puso sus manos en mi hombro y dijo, hermano Branham, yo siempre he tenido confianza en usted, pero ahora la tengo más que nunca. Un hombre, dijo él, que esté dispuesto a corregir sus errores. Y le dije a él, le dije, yo empecé a orar por un bebé y el Señor simplemente me reprendió en mi corazón por cuanto yo sabía que había hecho mal. Luego, el siguiente día, mi esposa dijo, ¿a dónde vas? Le dije, a mi cueva, 45. Y fui allá a mi cueva. Más allá de Charleston, a donde yo he estado yendo por años, y entré allí y oré todo ese día. Oh Dios, nunca permitas que haga alguna cosa como esa otra vez. Perdóname, Señor, pues en cuanto empecé a poner mis manos sobre la gente enferma para orar, fui reprendido. Como a las 3 de la tarde salí, y allí está una roca al lado, y yo me subí en esa roca y estaba mirando hacia el este, con mis manos levantadas, alabando a Dios. Y estaba tan tranquilo allí, y yo dije, Señor, si tú solamente en una ocasión tú pasaste junto a Moisés, y él dijo que fue cuando lo tenías en la hendidura de la peña, y parecía como las espaldas de un hombre. Dije, pudieras hacerlo otra vez, Señor, y dejarme saber que estoy perdonado. Y yo dije, si tú me ayudas y vienes a mi mente, dije, Señor, yo no soy mentalmente fuerte porque no tengo educación, dije, y yo estoy tratando de servirte. Tú conoces mi corazón y yo no debería haber hecho eso. No quise hacerlo. Yo sentí que mi cabeza se me salía, estaba tan nervioso y lo hice en un momento inesperado cuando Satanás me atrapó. Le dije, si me perdonas, permíteme verte entonces, Señor. 46. Y Dios, siendo mi juez, justo a mi lado, en un lugarcito entre los arbustos, empezó a dar vuelta, algo como un viento, y vino exactamente a lo largo de la cueva, a donde estaba yo, y atravesó el bosque. Oh, hermano, una paz que sobrepasa todo entendimiento me arrebató completamente. Yo lloré, yo grité. Yo sé que mis pecados me fueron perdonados, ¿ven? Yo estaba desunificado con Dios. No podía tener liberación para el bebé. 47, yo, y precisamente el día siguiente había un hombre de Chicago, que es un gran hombre, un católico recién convertido.
Las válvulas en su corazón se habían hinchado como una cámara de neumático inflada y ellos habían estado queriendo operarlas ya hace tiempo y lo iban a hacer. Él no permitía que lo hicieran. Finalmente obtuvo una entrevista. En esas entrevistas nos quedamos allí hasta encontrar el problema. Y el hombre casi no acababa de entrar cuando el Espíritu Santo rastreó por toda su vida y declaró algo que él había hecho cuando era un monaguillo en la Iglesia Católica. Él dijo: "Eso es la verdad. Honestamente es la verdad". Dijo: "¿Quiere decir usted que eso estaba en contra de mí?". Yo dije: "Esa es la única sombra que puedo ver en su vida". Regresó allá y le dijo al doctor, dijo: "Está bien, preparen todo ahora, tendremos la operación". El doctor dijo: "Examinaremos el corazón otra vez". Y cuando lo examinó, dijo: "No necesitas la operación, amén". 48. ¿Ven? Si nuestros corazones nos reprenden, queremos una total liberación. No queremos ser una iglesia a medias. Queremos ser una real iglesia o nada en lo absoluto. Queremos ser reales cristianos o nada en lo absoluto. Queremos una total liberación de nuestros hábitos, de nuestros pecados, de nuestro mal pensar, de nuestro mal hacer, de nuestra negligencia, de lo que hemos hecho. Queremos una total liberación para que cuando la gente venga a esta iglesia a que se ore por ellos, habrá solo este grupito. Quizás ni más de 100 o 200 sentados aquí, pero estarán completamente en las manos de Dios. Y cuando oremos, Dios oirá desde los cielos. Dios quiere a alguien que Él pueda mantener en sus manos, a alguien a quien pueda decirle: "Le tengo confianza y puedo mandar a este, mi siervo enfermo, al Tabernáculo Branham en Jeffersonville". Y ese conjunto de gente estará unánime. Algo sucederá. Amén. 49. Bueno, miren lo que Él hace por nosotros en la condición en la que estamos. ¿Qué no haría si todos nosotros fuéramos de un solo corazón y unánimes? Y la única manera de hacer eso es unificar nuestros corazones con amor fraternal, obedecer los oficios de la iglesia y al pastor, y el pastor obedecer a Dios. Entonces, Dios obra por medio del pastor, por medio del consejo hasta la iglesia, y todos juntos llegan a ser una unidad para el reino de Dios. Luego Dios oirá cuando tengamos un grupo unificado, que nada los preocupe. No se desanimen con nada. Ahora, ese es el tipo de persona que Dios ordena para tomar la tierra. Moisés estaba completo. Él era un hombre que no se comprometía. Si había agitaciones y contiendas y demás, él no se comprometía. Así es como Dios nos quiere ahora. Párrafo 50. Faraón quería ponerse de acuerdo y dijo: "Moisés, pueden irse todos, pero dejen a sus hijos o dejen algo de su ganado aquí". Así es como el diablo quiere que venga el cristiano. Está bien que te unas a la iglesia, pero nunca perdones a Jones. Está bien si quieres traer si puedes ir. No tienes que dejar de fumar, de beber, de mentir, de robar. Tu crítica, calumnia, no las tienes que dejar. Solo únete a la iglesia. Pero Moisés no era un comprometedor. Él quería una total liberación. Él dijo: "No dejaremos ni una pezuña. Nos llevaremos todo lo que nos pertenece cuando vayamos a adorar al Señor". Párrafo 51. Así es como la iglesia debería ser. Nos llevaremos justicia. Nos llevaremos santidad, nos llevaremos el Espíritu Santo, nos llevaremos un grupo unificado cuando vayamos al altar. Nosotros seremos un real grupo, no dejaremos nada, nos llevaremos todo
no habrá ni una pezuña que se quedará aquí. Ustedes saben, y el pueblo puede orar de tal manera hasta que el diablo tendrá que ceder. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Una Total Liberación. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 12 de julio del año 1959. Voy a continuar en la lectura en los párrafos 52. Dice, así es como Moisés y su grupo hicieron. Ellos llegaron allá y se sometieron debajo de la sangre. ¿Se fijaron que hasta que ellos se sometieron debajo de la sangre no había total liberación? Moisés mismo estaba unificado con Dios, pero Israel no lo estaba. Todavía había pecado y ellos murmuraron en contra de Moisés y dijeron, ¿por qué? ¿Por qué haces esto? Tú traes más problemas sobre nosotros. Porque Faraón acababa de duplicar su tarea de ladrillos y demás. Esa era Moisés. Él estaba completamente en las manos de Dios, totalmente liberado de apacentar ovejas para apacentar las ovejas de Dios. Él mismo estaba totalmente liberado, pero el pueblo no estaba liberado porque todavía había murmuraciones entre ellos. Párrafo 53. Una noche cuando Dios ordenó que un cordero fuese inmolado, tipo de Cristo, y en la sangre se zambulló el hisopo, que es una hierba común humilde, y era untada sobre el lintel de la puerta y en los postes. Y entonces fue cuando Israel llegó a estar completamente liberado, sin dejar ninguna pezuña. Todo lo que les pertenecía fue liberado, sus familias, sus amados, y todo fue liberado cuando ellos completamente se sometieron debajo de la sangre. Párrafo 54. Entonces es cuando la iglesia será completamente liberada, cuando todo se someta debajo de la sangre, cuando sus pecados se sometan debajo de la sangre, cuando su fumar, cuando su apostar, cuando su engañar, cuando su robar, cuando su mentir, cuando todo sea sometido debajo de la sangre, entonces habrá una total liberación. Si le han hecho mal a alguien, arréglenlo. Ustedes no pueden someter esa debajo de la sangre. No se puede allí. No pueden someterlo. Algo no les permitirá hacerlo. Cuando ustedes mismos son completamente, totalmente sometidos debajo de la sangre, habrá una total liberación. Entonces ustedes tendrán una libertad como antes jamás la han conocido. Cuando todo es sometido debajo de la sangre, sujetado al reino de Dios, entonces habrá una real liberación. Párrafo 55. Jesús era completamente, totalmente hombre. Él podía llorar como un hombre. Él podía comer como un hombre. Él podía llegar a ser como un hombre. Él era completamente, totalmente hombre en cuanto a su ser físico. Y en su espíritu, él era completamente, totalmente Dios. Así que él sujetó su carne sumisa al espíritu que estaba en él. ¿Ven? Él fue tentado en todo según nuestra semejanza. Él era un hombre, no un ángel. Él era un hombre. Él tenía deseos y tentaciones así como nosotros las tenemos. La Biblia dijo que él las tuvo. Él era un hombre, no un ángel por encima de la tentación. Hebreos 1:4 dijo que él fue hecho menor que los ángeles. Hebreos 2:9. Él era hombre, completamente un hombre, tanto que Dios tomó a un hombre completo para traer total liberación y él lo llenó con su espíritu. El Espíritu Santo estaba en él sin medida. Y él fue tentado según nuestra semejanza. Y él era completamente Dios. Él lo demostró cuando resucitó a los muertos, cuando detuvo la naturaleza, los embravecidos mares y los vientos tempestuosos. Cuando él le habló a los árboles y demás, ellos le obedecieron. Él era Dios por dentro. Y él pudiera haber sido hombre. Pues sí, era hombre, pero él totalmente y completamente se entregó él mismo como un hombre en las manos de Dios para el servicio de Dios. Párrafo 56. Él es nuestro ejemplo. Nosotros somos hombres y mujeres. También somos cristianos. Si Él es nuestro ejemplo, entreguémonos completamente en las manos del Espíritu Santo para poder ser súbditos del reino de Dios. Él era totalmente hombre.
Él era totalmente Dios, pero él rindió sus partes naturales a su y sus partes físicas y su propio pensar y su propio hacer y sus propios cuidados. Y yo hago siempre lo que el Padre lo agrada. Ahí lo tienen, totalmente liberado de los seres humanos. Los sacerdotes vinieron a él, los grandes hombres, y dijeron: Rabí, fulano de tal, e intentaron sobornarlo a entrar a sus afiliaciones y denominaciones. Pero él estaba totalmente liberado por cuanto él se encomendó a Dios. ¿Qué no dijo el salmista? Tú lo librarás, puesto que él ha confiado completamente en mí. Ven, yo libraré a mi amado de los perros por cuanto ha confiado en mí. Párrafo 57. En alguna hora, cuando lleguemos al final de la jornada, yo lo deseo para mí, yo sé que ustedes lo desean para ustedes, yo deseo que él diga: yo lo libraré de la boca de la muerte, puesto que él confió en mí. Yo lo libraré del sepulcro en la mañana de resurrección, totalmente lo libraré, alma, cuerpo y espíritu, por cuanto él confió en mí. Párrafo 58. Todas las obras de Jesús eran completas. Todo estaba completo y totalmente liberado. Él liberó totalmente al leproso de su lepra. Él liberó totalmente a la mujer con el flujo de sangre de su flujo. Él liberó totalmente al mundo del pecado cuando murió en el día de la expiación. Él liberó totalmente de todo pecado. Él liberó a la iglesia. Así que no hay necesidad para nosotros vivir como gente menesterosa. No hay necesidad para que nosotros vivamos en una condición derrotada. Por cuanto él derrotó al diablo y tomó todos los principados y potestades y los sujetó bajo sus pies, y ellos no tienen ningún derecho legal de gobernar sobre ustedes. Nosotros somos cristianos, llenos con el Espíritu Santo. No tenemos que permitirle al diablo que nos dicte a nosotros. Cristo nos liberó. Es una total liberación. Nos liberó del mal, nos liberó del pecado, nos liberó de hábitos, nos liberó de habladurías, nos liberó de ser personas bajas, nos liberó de todo tipo de cosas sucias. Él nos liberó totalmente y nos puso en sus santas manos. Una completa, total liberación. Párrafo 59. Él liberó nuestras enfermedades. Él nos liberó de nuestras enfermedades, pues tenemos un título de propiedad para eso. ¡Aleluya! Mas el herido fue por nuestras rebeliones y por su llaga fuimos nosotros curados. Él es nuestro sanador. Por eso es que esa pobre mujercita con polio, esforzándose a cuidar a un esposo moribundo con cáncer, entró en las esferas de la presencia de Dios. Ella tenía fe y los médicos habían hecho todo dentro de su alcance, así que ella siguió las instrucciones de Dios y fue totalmente liberada. Párrafo 60. Los discípulos tenían total liberación, absolutamente total liberación. ¿Por qué? Porque ellos estaban completa y totalmente llenos con el Espíritu Santo. Cuando usted es solo un miembro de iglesia y le ha estrechado la mano al pastor o algo, tuvo algún tipo de pequeña experiencia de saltar, gritar o hablar en lenguas o alguna otra cosa y todavía tiene malicia en su corazón, haciendo actos raros, diciendo mentiras, fumando cigarrillos, codiciando mujeres, hay algo que no ha ocurrido todavía, hay algo mal. Porque si alguno ama al mundo y las cosas que están en el mundo, el amor del Padre no está en él. Usted ha sido engañado. Por sus frutos los conoceréis. Párrafo 61. Todos queremos ser unificados con el Espíritu Santo. Cada miembro debiera estar unificado uno con el otro. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Nos limpia de toda maldad. Somos liberados de las cosas del mundo. Jesús dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Cuando un miembro ama al otro miembro tanto, que moriría por él. Amén, mis amados hermanos. Continuamos con la lectura de este mensaje titulado Una total liberación, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América. Día 12 de julio del año 1959. Para concluir con este mensaje, hermana Reina, en los párrafos 62 al 68. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Mensaje: una total liberación.
Párrafo 62. Cuando alguna cosa mala empieza, el mundo de afuera, algunas de las mujeres vienen, dicen, ahora mira cariño, sería mejor si tú hicieras esto o hicieras aquello, te pusieras esto o hicieras aquello o hicieras esto y te alejaras de ese montón de aleluyas o algo así por el estilo. Nosotros estamos tan unificados con Dios. Usted dice, bueno, hermano Branham, es una horrible tentación, pero Cristo murió por ese propósito. El diablo está derrotado. Queremos total liberación. Queremos una iglesia que sea pura y limpia y sin adulteración y lavada en la sangre del Cordero, llena con el Espíritu Santo y señales y prodigios y milagros. Todos totalmente liberados. Amén. Párrafo 63. Amado Dios, tú no tomas cosas a menos que hayas sido totalmente liberadas. Tú no puedes recibir un sacrificio con una mancha en él. Tú nunca recibirías una oración de una persona en cuya vida hay pecado oculto. Tú simplemente no lo harías, Señor. No lo hiciste en las edades pasadas y tú no lo harás hoy. Pero el sacrificio debe ser sin mancha, Señor Dios. Al postrarnos sobre el altar como vidas sacrificadas, quita de nosotros, oh Señor, todas las manchas de pecado. Yo completamente pongo mi alma y mi cuerpo y mi fuerza y mis esfuerzos con esta iglesia en esta mañana sobre el altar. Límpianos por medio de tu sangre y perdónanos de todo pecado que hayamos cometido. Y que el gran Espíritu Santo more en nosotros abundantemente y que su presencia vaya con nosotros desde este tabernáculo en esta mañana, al grado que sabremos dentro de nosotros mismos que Él nos ha perdonado. Y entonces la oración será, perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Concédelo, Señor. Acércate a nosotros ahora. Bendícenos y guárdanos hasta que nos encontremos nuevamente en el servicio por la tarde. Que podamos venir con manos limpias y un corazón puro, al grado que no nos rechazarás, pues queremos una completa y total liberación de cualquier cosa, Señor, que nos quitaría de ser la luz del mundo, una candela, una luz, que está asentada sobre un monte, no es un almud sobre ella, sino una candela que está asentada sobre un monte, que da luz para guiar los pies del pueblo en el camino correcto. Concédelo, Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús y para su gloria. Amén. 64. Voy a pedirle a Doc, creo que él está allá atrás, o alguno de los diáconos que esté presente, para que la iglesia pueda leer esto. Doc, ven a poner esto en la tablilla de anuncios para que la iglesia lo pueda leer a medida que ellos salen. Y luego, si el hermano Collins está aquí, ¿está el hermano Collins? Denle este otro. Muy bien, caballero, y veremos que el hermano Branham pausa. Es alguien queriendo una entrevista. Eso siempre es concedido, nos da gusto. Y yo tengo entrevistas, ¿ven? Lo que tienen que hacer es llamar a nuestro número allá. Hemos tenido tantos problemas allí en la casa. Bueno, la iglesia lo sabe. Esto es para los visitantes. La iglesia sabe al respecto. Debiera haber un pequeño anuncio puesto. Yo me encargaré que se ponga aquí en la iglesia también, para los que vengan. Ven ustedes, hay tantos que, por cierto, no podemos atenderlos a todos, simplemente al venir por numeración. ¿Ven? Y nosotros, y si ustedes solo llaman Budler 2519, Budler. Butler, y si alguno de los miembros que ven a alguien que quiere,
Yo siempre me alegro de ver las personas, pero nosotros tenemos un sistema fijo. Hay algunos que ya llamaron, varios, ¿ven? Y los recibimos uno por uno a medida que vienen. Luego hay... Solía ser que antes solo teníamos algún tipo de sistema descuidado. De cualquier manera, salto, brinco, y la gente se iba a casa desilusionada y todo. Ahora ellos tienen todo exactamente en orden, perfectamente. Y me alegraría ver este querido grupo si ellos simplemente llamaran Butler 2-1519. Y el señor Mercier o el señor Wood, uno de ellos contestará el teléfono y les dirán exactamente cuándo pueden tener una cita. Tenemos un lugar allá con aire acondicionado y preparado para recibir a la gente y orar por ellos. Nos da mucho gusto hacerlo. 65. Ahora, la razón que no vengo a la iglesia, la gente cree que yo procuro apartarme de la gente. No es así. Yo estoy procurando estar exactamente en orden, ¿ven? Eso es lo que quiero hacer. No mostrar acepción de personas. Toda persona, cualquiera, en donde sea, a cualquier tiempo, ¿ven? El color, el credo, no tiene nada que ver con ello. Nosotros vamos allí y nos encontramos con las personas. Y si ellos tienen una necesidad, allí nos quedamos con Dios hasta que se resuelve. Si ellos quieren saber algo acerca de las reuniones, por supuesto, lo arreglamos y lo archivamos. Eso es simplemente la dirección del Espíritu Santo. Y eso es, de esa manera, creo yo que es justo tratar a todos exactamente lo mismo. Así que no se hace acepción de personas, no se hace acepción. 66. Había personas que vinieron para que se orara por ellas en esta mañana, que estaban enfermas y querían que se orara por ellas. Muy bien, ¿no hay? Entonces, cantemos un buen canto para la adoración. ¿Qué podemos cantar esta mañana? ¿Qué me puede dar perdón? ¿Lo sabes, Teddy? Solo de Jesús la sangre. ¿Qué puede? Una hermana en la congregación dice de una dama que está muy enferma. Muy bien, hermanita. ¿Quiere orar por ella de una vez? Voy a orar por esa dama poniendo manos sobre esta mujer aquí. Inclinen sus rostros conmigo un momento, silenciosamente ahora. 67. Amado Dios, hay una dama que está muy enferma. Nuestra hermana aquí ha ofrecido su cuerpo, aún con el propósito de quitar el cáncer de otros, parándose en la brecha por otros. Pero tú líbrala de eso, Señor. Fue hace algunos días cuando eso se dio a conocer. Y solo permítele a ella misma que se dé cuenta entonces, Señor. Ella sabrá que eso vino de ti. Yo pongo mis manos sobre ella y pido misericordia por esa otra mujer. Que la gracia de Dios, el poder del Espíritu Santo, si hay alguna maldad en nuestros corazones, Señor, revélalo a nosotros primero. Entonces sabremos que tenemos favor con Dios, que tenemos paz con Dios, que recibimos lo que hemos pedido, por cuanto no tenemos condenación. Concédelo, Señor. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El hermano Branham regresa al púlpito. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. ¿Y un nuevo corazón? Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial. Solo de Jesús la sangre. 68. ¿Cuántos sienten que todos sus pecados están debajo de la sangre? Cantémoslo con nuestras manos levantadas ahora. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Ahora, al bajar nuestras manos, estrechémoslas alrededor. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. ¿Lo aman?
Amén. La congregación dice amén, amén. Oh, cuánto amo a Cristo. Oh, cuánto amo a Cristo. Ahora quédense con ello. Ahora todos aférrense a Dios. Oh, cuánto amo a Cristo, porque Él a mí me amó. Yo nunca lo desampararé. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, hemos concluido con este glorioso mensaje titulado Una Total Liberación. El servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 12 de julio del año 1959, que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Inmediato, mis amados hermanos y hermanas, vamos a tener el privilegio de continuar con este compañerismo, esto es la lectura de estos grandiosos mensajes que Dios nos ha puesto. Nuestro siguiente mensaje a lecturar se titula Sin Dinero y Sin Precio, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 2 de agosto del año 1959. Voy a continuar en los primeros párrafos de este mensaje titulado Sin Dinero y Sin Precio, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 2 de agosto del año 1959. Dice, párrafo 1. Ciertamente es un privilegio estar de nuevo en el tabernáculo esta mañana. Me pregunto, el hermano Neville me dijo que muchos no podían oír allá atrás. ¿Pueden oírme muy bien ahora allá atrás? ¿Está todo bien? Muy bien, soy pequeño, por eso debo hacer mucho ruido para que la gente sepa que estoy por aquí. Recuerdo una vez cuando trabajaba en los servicios públicos. Iba subiendo las escaleras. Yo usaba unos zapatos grandes con ganchos para andar en las líneas altas. Iba subiendo los escalones y la señorita Ea, que es amiga mía, estaba en el tablero de control. Estoy seguro que el señor Winter la reconocería muy bien. Entonces Eddie me dijo, Billy, para ser un tipo pequeño hace demasiado ruido. Al caminar por las escaleras con esos grandes zapatos, le dije, bueno, Eddie, soy tan pequeño que debo hacer que todos sepan que ando por aquí haciendo mucho ruido. Párrafo 2. Bueno, acabo de llamar al hermano Neville. Me dijo que nuestro amigo Roy Robertson no va a estar en el servicio de esta mañana debido a que está enfermo. Tiene problemas de un diente que le ha causado una infección y le ha dado fiebre. Creo que se le van a extraer de inmediato. Roy ha sido como un padre para nosotros aquí y lo amamos. Le dije, hermano Roy, en unos minutos estaré entrando al servicio y le voy a pedir a la iglesia para que todos oremos por ti en esta mañana. Mañana irá para que le traten eso. El diente le había crecido, torcido o había algo malo allí. Tienen que cortárselo y sacarlo. Párrafo 3. Como todos ustedes saben, el hermano Roy es un veterano de la Segunda Guerra Mundial que fue destrozado a disparos. De no haber sido por la bondad de Dios, ni siquiera habría vivido. Estuvo tirado entre los muertos mucho tiempo. Tenía los brazos y las piernas destrozadas. Los nervios principales de ambos estaban muertos. El doctor le dijo, si llegara a vivir, jamás dará un paso. Por la gracia de Dios trabaja todos los días, trepando y haciendo de todo. Dios ha sido bueno con él porque ha sido un buen hombre y nosotros lo amamos. Si vivimos de la manera correcta, no quiere decir que seamos inmunes a los problemas. Francamente, eso significa que todos los problemas vienen en nuestra dirección. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Salmos 34:19. Esa es la parte gloriosa. Párrafo 4. Así que en esta mañana vamos a pedir la oración especial por el hermano Roy. Me pregunto si todavía hay alguien aquí que le gustaría que se orara por él, que quiera ser recordado en oración. Solo levante su mano. Muy bien, está bien. Pongámonos de pie por un momento, si lo desea, mientras oramos. Párrafo 5. Señor, nos acercamos hoy comenzando este día de reposo. El sol apenas está comenzando su recorrido ahora para atravesar el mundo, para llevar luz y vida a las cosas que han sido ordenadas para eso.
Somos una parte de tu iglesia que ha sido llamada para celebrar servicios de sanidad, para sanidad física del cuerpo, para cumplir los deseos y anhelos de nuestro bendito Señor, que fue herido por nuestras transgresiones y por sus llagas fuimos curados. Al comienzo del servicio, cuando apenas se comenzaba a despegar con las alabanzas y nuestros corazones empezaban a elevarse, pedíamos que recordáramos en esta mañana, Señor, a nuestro amado hermano Roy Robert, tu humilde siervo. Sabemos que tú salvaste su vida en el campo de batalla y has sido bueno con él. Hoy está sufriendo con una aflicción y no ha podido asistir a la iglesia. Señor, mientras aquellos oraban allá en la casa de Juan Marcos, un ángel entró a la prisión donde estaba Pedro encarcelado y allí misteriosamente abrió las puertas y lo dejó salir. Oh Señor, tú todavía eres Dios. Aquellos ángeles están a tu disposición en esta mañana. Señor, te pedimos que mientras oramos aquí en la casa de Dios, que los ángeles vayan a la casa del hermano Robert. Su deseo es estar en su lugar aquí, pero la aflicción lo ha detenido. Que los ángeles de Dios lo liberten, lo sanen para que pueda ocupar de nuevo su lugar en la casa de Dios. Hay otros que han pasado por dificultades, han estado enfermos. Vimos a una dama mayor levantar sus manos cuando estaba a punto de tomar asiento. Tambaleaba sobre sus pies. Ella ha venido a la casa de Dios para ser sanada y concede, Señor, que salga caminando con la fuerza y juventud de una mujer joven. Todos los demás que levantaron sus manos, muchos de ellos las levantaron porque está escrito y ya ha sido citado anteriormente que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Permite que podamos remontarnos hoy en fe, en los brazos de la fe, que nos librarán de toda enfermedad y aflicción. Cuando el servicio haya terminado, que no haya una persona enferma entre nosotros. Señor, concede que cada incrédulo se convierta en un creyente y que mientras meditamos en tu palabra, el Espíritu Santo lo tome y lo ponga en nuestros corazones y así la riegue hasta que convierta en el fruto de la palabra. Haz esto por nosotros, Señor, mientras humildemente inclinamos nuestros rostros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Párrafo 8. Antes de entrar al mensaje del culto de esta mañana, me gustaría penetrar en sus mentes un poco más. Si hay alguno de ustedes que tenga vacaciones y quiera asistir a los servicios que se realizarán en Middletown, Ohio, comenzando el lunes, será en el estadio. ¿Sabes el nombre del estadio, Jenny? Hermano Jenny dice, es como a 19 kilómetros de las afueras de Middletown. Hermano Sullivan. Middletown es una ciudad pequeña, supongo que parecida a Jeffersonville aquí. Es en un gimnasio de básquetbol. El hermano Sullivan es el pastor allá y en cualquiera de las iglesias del Evangelio Completo hay más de 60 cooperando en esta reunión. Le podrán informar dónde queda el lugar. Párrafo 9. Habrá muchas carpas en el lugar, según me han dicho, para acomodar a la gente que quiere ir. Los cultos comenzarán el lunes hasta el sábado, 6 días. No habrá el domingo debido a las otras iglesias para que puedan asistir a sus servicios regulares. Tal vez hayan cultos de sanidad o de oración por los enfermos cada noche. Todos están invitados. Comenzará el 10 de agosto hasta el 15 del día lunes a sábado. Si están de vacaciones o se acercan sus vacaciones y quieren pasarlas de esa forma, bueno, seguro que nos encantará que asistan. Párrafo 10. Por último, también me gustaría animar a aquellos que no han sido bautizados con el bautismo cristiano para que se queden esta mañana y lo piensen y se preparen para el servicio bautismal que viene en unos 45 minutos, supongo yo. Será aquí en la iglesia. Somos muy propensos a animar a la gente para que se bautice en el bautismo cristiano, sabiendo que es fundamental para la salvación, porque fue ordenado por nuestro Señor en su última comisión a la iglesia o mientras le daba la última comisión a la iglesia, dijo, «Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo». Así que sabemos que es muy especial que seamos bautizados por inmersión
Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga. Continuamos con la lectura y recordando que estamos lecturando este mensaje sin dinero y sin precio, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, día 2 de agosto del año 1959. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 11 al 20. Amén. Mensaje sin dinero y sin precio. Predicado el 2 de agosto del año 1959. Párrafo 11. Nos hará sentir contentos dedicar este servicio a usted, a todo aquel que esté convicto en su corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió para salvar a los pecadores y que son ustedes, aquellos por quienes murió para salvarlos. A los que quisieran venir y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para la remisión de sus pecados, diciéndole al mundo que creen que sus pecados son remitidos y que ahora se convertirán en discípulos del Señor Jesús, ocupando su lugar. Párrafo 12. Si usted no tiene iglesia donde ir, a nosotros nos encantaría que tuviera compañerismo con nosotros. Aquí no tenemos miembros. Este es un tabernáculo abierto para todo el cuerpo de Cristo de toda denominación. Permanecemos como una interdenominación y le abrimos las puertas a todas las personas, sin importar quiénes sean, su color, raza o credo. Todo el que quiera, venga. Si no tiene otra iglesia, nos encantaría que viniera y tuviera compañerismo con nosotros. No se trata de hacerse miembro, solo venga cuando las puertas se abran y tenga compañerismo con nosotros. Todo lo que necesita es venir así, venir con un corazón abierto, meterle el hombro a la rueda y ayudarnos mientras nos esforzamos por la causa del reino de Dios. Porque creemos que la hora está a la mano cuando todo lo que dice la Biblia se cumplirá. 13. Sin duda que muchos de ustedes leyeron la declaración que hizo Khrushchev a las Naciones Unidas el otro día. Como me lo citó un amigo de un periódico canadiense, él dijo: si hay un Dios, ya está listo para limpiar el templo de nuevo, justo junto con ustedes. Él dijo: si hay un Dios, ya está listo para limpiar el templo de nuevo junto con ustedes los capitalistas, como lo hizo en el principio. Entonces usted puede leer entre líneas: está listo para limpiar el templo de nuevo. Es tremendo que un comunista tenga que decir así, pero allí dijo algo, ¿correcto? Fueron los capitalistas en el principio los que causaron el problema y nosotros somos los capitalistas. Párrafo 14. Hace días oí a nuestro amado pastor, el hermano Neville, en su programa de televisión o radio, y eso ha estado dando vueltas en mi mente. No puedo olvidarlo. Anoche se lo comenté a un amigo. Es esto: después que el Espíritu Santo se vaya de la tierra, las iglesias de religión formal continuarán igual, sin saber la diferencia. ¿Cuántos oyeron eso? ¿No fue algo impactante? Ellos no conocen al Espíritu Santo, por eso no sabrán cuándo se vaya y seguirán iguales. Cuando el último sea sellado en el cuerpo de Cristo, ellos todavía seguirán tratando de traer convertidos, porque no saben lo que es. Sus religiones formales seguirán igual que antes. Ahora, puede que eso no penetre en usted como lo hizo en mí, pero realmente esa fue una declaración impactante. Estarán tan alejados de sus prácticas religiosas que no echarán de menos al Espíritu Santo, porque no saben qué es para comenzar. Párrafo 15. Dios tenga misericordia de nosotros, hermano. Me gustaría vivir en esta vida. Mi deseo es que pueda conocer en mi corazón aún el más mínimo motivo de su pesar. Que se hiciera algo que lo entristeciera,
pudiera sentirlo inmediatamente, ¿ven? Mucho menos quiero estar aquí cuando Él no esté. Para entonces quiero haberme ido. Sí, Señor, porque ya no habrá sangre en el lugar de misericordia. Estará oscuro y lleno de humo. El santuario no tendrá abogado que apele nuestro caso en ese momento. ¿Saben que la Escritura dice eso? El santuario estaba lleno de humo y no había sangre en el lugar de misericordia. Entonces es el juicio. Si el Señor lo permite, en algún momento de este otoño nos dará unas noches de avivamiento. Tenía en mente tomar el libro de Apocalipsis para estudiarlo y examinarlo todo. Párrafo 16. Sé que hoy vinieron muchos para que se orara por ellos, pero mi oficina estuvo cerrada hoy o esta semana. Algunos de los que vinieron no tuvieron oportunidad de que se orara por ellos allá afuera, porque los muchachos se habían tomado un día de descanso. Ellos tienen mucho trabajo que hacer, su propio trabajo más el trabajo del tabernáculo. Mis llamadas telefónicas y todo lo demás, eso lo pone a uno nervioso de inmediato. Esa es la razón. De vez en cuando yo sé que debo irme a alguna parte y hacer algo distinto, y sé que ellos también. Ellos me llamaron y yo les dije que creía que estaba bien. Oraremos por los enfermos dentro de poco. Párrafo 17. Pensé que leeríamos algo de la palabra de Dios. Si tienen sus Biblias, vayamos al libro de Isaías. Me gusta verlos tomar su libro y leerlo. Si no se leyera más de una o dos palabras, aún así es la palabra de Dios eterna e inmortal. No puede pasar capítulo 55 de Isaías y el tema es la salvación eterna. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien. Y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestros oídos y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Me gustaría hablarles un poco sobre el tema, sin dinero o sin precio. Párrafo 18. Hay muchas cosas que nos entretienen en nuestros días. Hay muchas cosas que suceden a la gente con lo que nosotros llamaríamos placeres. Es para todas las personas y todas las edades. Hay seducciones para los jóvenes, los bailes modernos, las fiestas de rock and roll y la música que la acompaña. Todo eso es seducción para entretener. A mí no me importa si el niño ha nacido en un buen hogar, ni cómo ha sido criado o cómo ha sido enseñado a hacer el bien. Si ese niño no ha aceptado la experiencia del nuevo nacimiento, la música rock captará su atención tan pronto la escuche, porque eso nace en él por naturaleza. Un espíritu carnal y el poder del diablo es tan tremendo hoy que atrapa el espíritu de ese pequeño. Párrafo 19. ¿Cuántos más le hará entonces a los mayores que hayan rechazado el nuevo nacimiento? Porque a menos que su vida sea cambiada, que usted se haya convertido y nacido de nuevo en el reino de Dios, su naturaleza todavía será de las cosas del mundo, sin importar cuán religioso sea usted. A menos que eso haya sido cambiado en usted, usted podría adorar y ser religioso, pero todavía tendría algún tipo de poder que lo atrae, porque el viejo hombre de pecado no ha muerto en usted. Pero una vez que le permite a Cristo ocupar el trono de su corazón, esas cosas ya no molestan. Esto es mucho mayor.
Párrafo 20. No puedo mencionar el nombre de ese hombre porque no lo recuerdo ahora, pero muchos de ustedes se acordarán de él. Él decía que había una isla donde los hombres eran emboscados y unas mujeres salían cantando y sus cantos eran tan hermosos que los marineros que pasaban en barcos por allí entraban y luego los soldados que esperaban en las emboscadas los atrapaban descuidados y los mataban. Cierto gran hombre quería pasar por allí y puso tapones en los oídos de sus marineros para que no escucharan aquello. Después hizo que sus marineros le pusieran algo en la boca para que no pudiera gritar. Lo atarán a un mástil y se acercarán navegando. Las mujeres salieron bailando, gritando y cantando. Aquello era tan tremendo que se esforzó gritando a sus marineros: ¡regresen, regresen! Pero no podían oírle porque tenían tapones en sus oídos. 21. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Elena. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Sin Dinero y Sin Precio, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 2 de agosto del año 1959. Vamos a continuar en la lectura. Párrafo 21 dice: entonces navegaron hasta cierto lugar donde le desataron sus manos y él le sacó los tapones de los oídos. Después, caminando por una calle, oyeron tocar a un músico mucho mejor que aquella otra música. Cuando pasaban de nuevo, ellos le dijeron: lo amarramos de nuevo al mástil explorador. Él les dijo: no, déjenme suelto. He oído algo mucho mejor y aquello no me molestará jamás. Así sucede con los cristianos nacidos de nuevo. Han hallado algo mucho mejor que la música rock y los entretenimientos de este mundo. Son entretenidos por el Espíritu Santo y eso es tan tremendo que el mundo ha muerto para ellos. Párrafo 22. Cuando usted va a esos entretenimientos baratos, recuerde que debe llevar mucho dinero. Un joven que lleva a su novia a esas fiestas, bailes y otras cosas gastará buena parte de sus ganancias semanales. Los mayores que intentan encontrar placer yendo a las cervecerías para ahogar las penas de la semana tendrán que pagar mucho dinero. ¿Y qué obtienen de eso? No consiguen nada sino pesares. Párrafo 23. Recuerden, algún día tendrán que arreglar cuentas con Dios por eso. La paga del pecado es muerte. Por eso usted no logra nada aquí en la tierra con eso. Es un falso espejismo. Beber solo le añadirá pesar. El pecado solo le añadirá muerte sobre muerte y su pago final será separación eterna de Dios en el lago de fuego. Usted no puede ganar nada sin perder. Entonces viene Dios y le hace la pregunta: ¿por qué gastas tu dinero en cosas que no satisfacen? ¿Por qué lo haces? ¿Qué es lo que hace que un hombre quiera hacer eso? Gastan todo lo que tienen y todo lo que pueden ganarse en comprar bebidas, vestir a una mujer con la que sale o en algún tipo de placer mundano y pecaminoso. Pero en la Biblia se nos dice que pueden ir a Dios y comprar gozo y vida eterna sin dinero y sin precio. Párrafo 24. Esas cosas no satisfacen y al final son muerte eterna y ser la atracción del entretenimiento le cuesta todo el dinero que puede reunir. El joven divertido o lo que pueda hacer, la joven popular o lo que sea, le cuesta todo lo que puede reunir. Se visten con los vestidos más costosos y hacen lo que el mundo hace solo para recoger un cheque de maldición eterna. Párrafo 25. Entonces Dios pregunta: ¿por qué? ¿Qué haremos en el día del juicio cuando se nos pregunte por qué lo hicimos? ¿Cuál será nuestra respuesta? ¿Cuál será la respuesta de los modernos Estados Unidos que dicen ser una nación cristiana? Se gasta más dinero anualmente en whisky que en comida. ¿Por qué gasta su dinero en ese tipo de cosas? Sin embargo, el gobierno lo enviaría a la cárcel por $5 de impuestos que tal vez usted ha enviado a una institución que no estaba correctamente establecida para recibir impuestos y enviar misioneros al extranjero. Algún día nos va a preguntar por qué lo hiciste. Párrafo 26.
Somos una nación cristiana y se envían billones tratando de comprar la amistad de aquella gente y ahora ellos lo están rechazando. Con razón, Khrushchev dijo, si hay un Dios, él limpiará su palacio de nuevo. Los paganos pueden decir tal cosa y causarnos vergüenza. ¡Qué cosa tan ridícula! Y nos llamamos cristianos. Dios dijo, venid, comprad vida eterna, sin dinero y sin precio. Vida para vivir por siempre y nosotros le damos la espalda y nos reímos en su cara. ¿Qué vamos a hacer en aquel día? ¿Qué sucederá? Si Dios nos da cosas para que lo hagamos, nos da dinero y nos hace la nación más rica debajo de los cielos, entonces Dios nos preguntará, ¿qué hicimos con eso? ¿Por qué gastamos nuestro dinero en cosas que no satisfacen? No solo es una nación, sino con los individuos por cada centavito o millones de dólares que a cada uno se le haya dado. Párrafo 27. Cuando los hombres se matan unos a otros, recientemente leí un artículo sobre dos jóvenes que trabajaban en un campamento de cacería. Uno tenía 5 hijos y el otro 2. Uno de ellos fue despedido y otro de los jóvenes. El que tenía 5 hijos sentía que necesitaba trabajar más que el que tenía 2. Salió de cacería con él y lo mató por la espalda. Dinero, esa es la clase de nación. Ese es el tipo de sentimientos y esa es la clase de espíritu que domina a la gente. Entonces usted se da cuenta de lo esencial que debe ser el nuevo nacimiento. Es necesario nacer otra vez. Tiene que ser. Venid a mí y comprad sin dinero y sin precio. Usted no puede decir, no tengo dinero. Usted no necesita dinero. Es gratuito. Párrafo 28. Nosotros, nuestros americanos, son tan inclinados a pagar por todo. Ese es nuestro lema. Pagamos por las cosas. Tenemos dinero. Le enseñamos nuestros dólares a otros países que son pobres. Usted ve a los turistas venir todos adornados y buenos y los americanos los alimentan. Eso es lucro inmundo a los ojos de Dios. Eso no nos comprará la entrada al cielo. Pero en Estados Unidos tenemos que pagar por todo. Usted va al restaurante a cenar y se nos deja dinero sobre la mesa como propina para la encargada de atenderlo. Ella frunce el ceño y eso que la compañía por lo que trabaja le paga. Por lo menos es el 10% de su cuenta o más. Si no lo hace, lo que atiende lo mirará como tacaño o mezquino y ella recibe su dinero. Yo creo que hacer eso es una desgracia y una vergüenza. Creo que eso es juicio para la nación. Antes había gente buena y buenos lugares y no se permitía eso, pero todo se está convirtiendo en un gran espíritu. Párrafo 29. Iba de viaje a tren. En una mano llevaba un maletín pequeño y una maleta en la otra. Debajo del brazo mi estuche con las cosas para afeitarme. Iba caminando y el mozo se acercó y dijo, ¿puedo llevárselo? Le dije, oh, voy allí mismo al tren, señor. Muchas gracias. Eran como unas 27 metros, dijo, se lo llevaré. Tomó aquello, lo recogió y se fue caminando. Bueno, cuando él se acercó, yo pensé, quizás, yo sabía que a él le pagaban, pero le daría $0.50. Probablemente cargó mis cosas, digamos que por un minuto, como hasta el final de este tabernáculo, donde subió al tren, yo subí primero al tren, me llevé la mano al bolsillo y le di $0.50. Me dijo, un momento. Le dije, ¿qué ocurre, señor? Dijo, le cargué 3 maletas. Dije, sí, señor, eso es cierto. ¿Qué sucede? Él dijo, lo mínimo que cobro es 25 centavos por cada equipaje. Me debe otros 25 centavos. Vea, eso es americanismo. Tenemos que pagar por todo. Párrafo 30. Usted sale en su carro y cae en una zanja, busca a alguien para que lo saque y es mejor que se prepare para pagar porque le van a cobrar por eso. Si viene una grúa y lo saca, le cobrarán por kilómetro. Si es un agricultor, 9 veces de 10 saca su tractor y será peor. Hay que pagar por todo lo que le hagan. Todo es pague dinero. Sin embargo, ¿en qué mayor zanja lo ha lanzado el pecado? ¿Cómo saldrá alguna vez de la zanja del pecado? Pero Dios te saca de la zanja del pecado sin dinero y sin precio.
Cuando no hay quien pueda sacarlo, si usted no paga lo suficiente para ser revolcado, seguirá en la zanja. Debe tener dinero o se quedará en la zanja. Amén. Aleluya. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Sin dinero y sin precios, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 2 de agosto del año 1959. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 31 al 40. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje. Sin dinero y sin precio. Predicado el 2 de agosto del año 1959. Párrafo 31. Pero la peor zanja es la que usted ha caído. En la que usted ha caído es en la que lo ha echado el diablo. La zanja del pecado y la incredulidad. Dios te sacará de buena gana sin dinero y sin costo. Aún así, usted sigue en la zanja, nadando en el pecado y ni siquiera lo llama. Cuando la grúa lo saca, normalmente meten a la zanja una gran cadena, la enrollan al parachoques y comienzan a alar. La potencia del vehículo comienza a alar. El motor empieza a funcionar y lo sacan. 32. Cuando Dios lo halla a usted en la zanja del pecado y lo escucha llamándolo, Él envía una cadena que fue atada al Calvario. El amor de Dios la engancha a su corazón y allí pone el poder del Espíritu Santo. Comienza a alar y a usted no le cuesta nada. Sin embargo, seguimos en la zanja porque no podemos pagarlo de nuestro bolsillo. Nosotros, los americanos, creemos que podemos pagarlo de nuestro bolsillo, pero no. Es sin dinero o sin precio. Usted no lo paga en la iglesia. Jesús lo pagó en el Calvario. Pero la gente se avergüenza de esto. Lo quieren a su manera. Dios tiene una forma para que usted lo reciba y es gratuitamente si usted lo acepta. Párrafo 33. Generalmente cuando a usted lo sacan de una zanja, sale todo rasguñado y tiene que ir al hospital. Antes de que empiecen a tratarlo, antes de hacer algo, le preguntan, ¿quién pagará la cuenta? Si tenemos que tomarle puntos, si le vamos a poner pomada o lo vamos a inyectar para inocularlo contra algún envenenamiento de la sangre, ¿qué tipo de seguro tiene? Antes de hacer algo tiene que haber dinero de por medio. 34. Pero cuando el Señor pone su cadena de amor alrededor de su corazón, y lo saca de la zanja del pecado, sana todo corazón apesadumbrado y quita el pecado. La cuenta es puesta en el mar del olvido para no acordarse más de usted. Venid sin dinero y sin precio. No importa qué tan serias sean sus heridas, qué tanto esté magullado, qué haya hecho su familia o qué haya hecho usted, por eso no se cobra. Él cura todo pesar y quita todas tus penas. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todo es gratis y no lo recibimos porque estamos dominados por el espíritu equivocado. Somos dominados por el espíritu de una nación, el espíritu del mundo, en vez de ser dominados por el espíritu de Dios. El Espíritu Santo que nos dirige y nos guía a toda verdad y a hacer cumplir la Biblia. Párrafo 35. Hace algún tiempo hablaba con un inconverso y él dijo, piense en esto, señor Branham. Toda esta miseria de la vida y lo único que tenemos para ser salvos
son unas antiguas escrituras judías. Yo le dije, oh Señor, quizás eso sea todo lo que usted tiene, pero yo tengo algo mayor que eso. Yo tengo el espíritu del que la escribió, que la confirma y hace cumplir cada promesa. Él no supo cómo tomarse aquello. Vea, usted debe venir y comprar sin dinero y sin precio. No le cuesta nada, es gratis para todo el que quiera venir. Dios te saca de la zanja. 36. Como el hombre a la puerta llamada La Hermosa, desde el vientre de su madre había sido metido en una zanja por el diablo, que le había tullido los pies. Su medio de vida era pedirle limosna a la gente que pasaba. Esa mañana, cuando se acomodó a la puerta, vio venir dos predicadores pentecostales. Entre ellos no tenían ni 10 centavos porque él dijo, no tengo plata. Una dima es la pieza de plata de menos valor. No tengo plata ni oro. Imagino que el hombre pensó algo así. No tiene caso que ponga mi taza. Quizás estaba tratando de ahorrar suficiente dinero. Tenía 40 años de edad y tal vez estaba tratando de ahorrar suficiente dinero para que los médicos le hicieran un par de soportes con los que pudiera caminar, porque era débil en sus tobillos. Tal vez necesitaba el dinero para permanecer en espera antes de que los médicos le prestaran ayuda. Seguramente no había necesidad de que le mostrara su taza a estos predicadores pentecostales que no tenían nada. La oportunidad, eran muy pobres. No podría recibir un centavo de ellos. Párrafo 37. Pero cuando él los miró al rostro, uno era joven, lleno de juventud, el otro anciano y arrugado. Cuando Pedro y Juan entraban por la puerta, él vio algo en aquel joven, es decir, era mayor que de costumbre. Él vio que bajo las arrugas y el trato del sol de Galilea le había marchitado el rostro al viejo pescador. Había un gozo indescriptible y lleno de gloria. Vio algo que parecía ser un poco distinto. Ustedes saben, hay algo respecto al cristianismo que hace que la gente se vea distinta. Son la gente más hermosa de todo el mundo. Párrafo 38. Tomó su taza y la mostró. El apóstol Pedro, siendo el mayor, dijo, no tengo plata ni oro. En otras palabras, yo no puedo ayudarte a comprar esas muletas. No tengo plata ni oro, pero de lo que tengo, él había ido a comprar de aquel que tenía miel y gozo del vino de la salvación. Acababa de venir, 2 o 3 días antes de Pentecostés, donde algo había sucedido. El joven respaldó eso con un gran amén y lo miró al rostro. ¿Qué había sucedido? Esa cadena de compasión, la compasión del que dijo, me compadezco del enfermo. Ese mismo espíritu había venido al corazón del viejo pescador. Le dijo, en cuanto a dinero, no tengo nada, pero tengo algo que lo suplanta 1 millón de veces de lo que tengo. Párrafo 39. Ahora, recuerden que Pedro era un judío y a ellos naturalmente les gusta el dinero, pero este judío había sido convertido. No fue de lo que tengo te vendo, sino de lo que tengo te doy, de lo que tengo. No tengo un centavo en el bolsillo, no podría comprar pan ni más nada. No tengo un centavo, pero si puedes recibirlo, de lo que tengo te daré porque a mí me fue dado. Eso es lo que necesitamos, de lo que tengo te doy. ¿Qué tiene usted, señor? He estado con el que vende leche y miel sin precio y te daré a ti. No me debes nada por eso. Si puedes recibirlo, te lo daré. No como uno que cobra, sino como los que dan. Párrafo 40. Porque de gracia recibiste, dad de gracia. Esa había sido la comisión de su señor 3 días antes.
Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Tomarán serpientes en sus manos y no les dañará. De gracia recibiste, dad de gracia. Ese judío había sido cambiado. Lo que necesitamos en los Estados Unidos es un cambio del Espíritu Santo para que ocupe el lugar de nuestras prácticas religiosas. De gracia recibiste, dad de gracia. De lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Fe en ese nombre, sin contaminación del Creador. Con razón salió caminando, pegando saltos y alabando a Dios. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Sin Dinero y Sin Precio, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 2 de agosto del año 1959. Párrafo 41 dice, oh, ustedes saben lo tremendo. Tal vez él estuvo allí 40 años tratando de reunir suficiente dinero para comprarse unas muletas, pero no pudo hacerlo. Pero justo en el lugar menos indicado y en el momento menos esperado y con las personas más incapaces e inesperadas, consiguió lo que quería. Me alegra mucho que Dios obre de esa manera. Una noche, en un grupito de los llamados aleluyas, yo encontré lo que quería, lo que el dinero no puede comprar. En un grupo de gente sin educación, iletrados y mal vestidos, para comenzar eran negros, allá sobre el piso de una vieja cantina remodelada. Yo hallé un premio, una joya, cuando aquel hombre de color me miró al rostro y me dijo, ¿has recibido el Espíritu Santo después de haber creído? Oh, aquello era algo que yo quería y no esperaba encontrarlo entre aquellas personas, pero ellos tenían lo que yo necesitaba. Párrafo 42. Hoy las Naciones Unidas no aceptarían lo que nosotros tenemos, pero eso es lo que necesitan. Khrushchev y todos los demás necesitan a Cristo en el bautismo del Espíritu Santo. Eso cambiaría su disposición. Eso hará que los hombres a quienes odian se conviertan en hermanos. Eso quitará la codicia, la malicia y las contiendas y pondrá amor, gozo, paz, bondad y misericordia. Sí, es en los lugares más menos indicados donde algunas veces uno encuentra lo que está buscando. Párrafo 43. ¿Qué no hubieron dado los hijos de Israel todos los despojos de Egipto, cuando sus labios sangraban, cuando sus lenguas se les salían de la boca? Habrían dado todo el oro que le quitaron a los egipcios por un buen trago de agua fría. Sus líderes en el desierto los habían llevado de unas oasis a otro, de pozos a manantiales, pero todos estaban secos. Entonces llegó sin dinero y sin precio. La voz le habló al profeta y le dijo, háblale a la roca, lo más seco del desierto, lo más lejos del agua, allí fue saciada la sed de ellos, sin dinero y sin precio. Háblale a la roca. No pégale a la roca, sino háblale a la roca. Párrafo 44. En esta noche, él todavía es la roca. Él es la roca en tierra de cansancio. Si andas de viaje por esa tierra de cansancio, háblale a la roca. No tienes que pagarle. Háblale a él, y él es una ayuda en tiempo de angustia. Si estás enfermo, háblale a la roca. Si estás enfermo por el pecado, háblale a la roca. Si estás cansado, háblale a la roca. Fíjense, parecía que en alguna parte estaba, parecía que no había agua en los lugares donde había manantiales. No había agua arriba en la montaña, sino en la roca. Dios hace las cosas al contrario de lo que piensa el hombre. La roca, el lugar más seco del desierto. Pero él dijo, háblale a la roca. Párrafo 45. Hoy la gente está muy engañada. Creen que si pueden ir y decir sus oraciones, pagarle a algún sacerdote para que los diga unas oraciones. Si pagan, si construyen un gran templo en alguna parte y algún rico los patrocina, viven en codicia y hacen que otro ore por ellos. Creen que eso es.
Dios no quiere su inmundo dinero. Todo lo que Él quiere es su devoción y su vida para que le hable a Él. Dios te ha dado dinero. No lo gastes en cosas que no satisfacen. Gástalo en cosas que sí satisfacen. Pero para traer satisfacción verdadera, tú no puedes lograrlo hasta que no lo hables a la roca. Él hizo salir aguas de que daban vida sin dinero, sin precio, y bebieron ellos, bebieron sus camellos y sus hijos, y todavía es una fuente que fluye en el desierto. Él es igual hoy, la roca en esta tierra de cansancio para una gente que agoniza. Cualquiera que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Párrafo 46. Fíjense, ellos no tenían que preocuparse por el pan todas las noches. Su pan se lo traían fresco todas las noches. Hoy vamos a comprar pan y si usted fuera un mendigo y se acercaría aquí a la tienda y dijera, sería un poco de pan. Le dirían, primero, muéstrame su dinero. Debo recibir 25 centavos por este pan. ¿Y qué es lo que recibe cuando lo compra? Solo una sobra de comida, lo peor que pueda producir el trigo. Le sacan todas las vitaminas, la fibra y se lo dan a los cerdos. Mezclan una pasta para que se sostenga la fibra. La cuelgan y hacen un pan. Muchas veces lo hacen con manos sucias e inmundas. Usted ve lo que algunas veces consiguen el pan. Cabellos, cosas inmorales, pedazos de ratas y todas esas cosas que le caen en las panaderías. Gente pecadora con enfermedades venéreas y otras cosas mezclando eso. Si usted viera cuando lo hacen, ni siquiera se lo comería. Sin embargo, paga sus 25 centavos o no la recibe. Párrafo 47. Dios los alimentaba cada noche con un pan hecho por manos de ángeles, sin dinero y sin precio. Hoy, ese pan que representaba a Cristo, la vida espiritual, descendió del cielo para dar su vida y todos los días Dios les da a sus hijos una nueva experiencia. Recuerden que si ellos guardaban el pan, se contaminaba. Cuando usted oiga a alguien decir, bueno, yo tengo, le voy a decir que soy luterano, soy presbiteriano, soy bautista, soy pentecostal, eso es pan viejo, eso es todo lo que es, está inmundo y es hecho por manos de hombre. Pero cuando usted oye de una experiencia, un testimonio fresco, como esta mañana en oración el Espíritu Santo bautizó mi alma con frescura, oh hermano, eso es comida de ángeles. Él los alimenta todos los días desde el cielo con frescura. Necesitamos lluvias de bendiciones, gotas de misericordias caen a nuestro alrededor, pero pedimos lluvia. Oh, sí, envía del cielo, oh Cristo, el pan de vida, Señor, ponlo en mi corazón y permíteme gozarme con su gran presencia. Párrafo 48. Seguro, ellos fueron agradecidos. Ellos dieron las gracias y cualquier hombre o mujer que haya nacido del Espíritu de Dios y reciba el Espíritu Santo siempre será agradecido. No importa qué suceda, usted será agradecido. Igual que el joven ciego de las montañas, el pequeño Benny, nació y como a los 8 meses de edad una catarata comenzó a crecer en sus ojos. Sus padres eran pobres y vivían en una casa de barro en una colina. Ellos sabían que esa operación podía salvar la vista de Benny y podría ver. Para el momento era un joven de unos 12 años de edad. Sus padres apenas conseguían lo suficiente para el pan y la carne durante el año. No se podían permitir la operación. Párrafo 49. Todos los vecinos al ver que Benny trataba de jugar con los niños, pero como estaba ciego no podía ver lo que hacía, sintieron lástima y ese año cada uno hizo un esfuerzo extra en los sembradíos. Trabajaron más fuerte bajo el sol y cuando la cosecha se vendió en el otoño, tomaron el dinero y montaron al pequeño Benny en el tren y lo enviaron al médico. La operación se realizó con éxito y cuando regresó todos los vecinos se reunieron a su alrededor. Cuando bajó del tren, sus pequeños ojos brillaban y él comenzó a gritar y a llorar mientras observaba su rostro. Uno de los conductores le preguntó, «Hijo, ¿cuánto te costó esa operación?» Él dijo, «Señor, no sé cuánto le costó a esta gente, pero me alegra mucho que pueda ver sus rostros que pagaron el precio». Párrafo 50. Así nos sentimos nosotros. Yo no sé cuánto le costó a Dios. Sé que Él me dio lo mejor que tenía.
su hijo. Pero estoy tan agradecido de tener esta visión espiritual que puedo observar su rostro y saber que él murió por mí. No sé cuánto le costó. No tenemos forma de estimarlo. El precio es demasiado alto. Yo no podría decirle cuánto es, pero estoy agradecido que, aunque una vez ciego fui, ahora puedo ver. Estoy agradecido porque cuando los hermanos Mayo me dijeron que mi tiempo había terminado, eso hace 25 años que los médicos me dijeron que no podría vivir más y hoy estoy vivo. No sé cuánto le costó a Dios, pero estoy agradecido de estar vivo. Una vez yo era un pecador envuelto en pecado, con pesares y temores de muerte. Pero hoy la muerte es mi victoria. ¡Aleluya! Ella solo me lleva a la presencia de Él, a quien amo, para que pueda ver su rostro. Con una operación, Él cambió el asunto, tomó mi corazón y lo hizo de nuevo. Yo sé que algo sucedió en mí. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Sin Dinero y Sin Precio. Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 2 de agosto del año 1959. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 51 al 60. Amén. Dios me bendiga, hermanos. Mensaje sin dinero y sin precio. Párrafo 51. El otoño pasado, en un periódico de Minnesota, apareció un joven que tomó su bicicleta una mañana y fue a la escuela dominical. Otro joven del vecindario, que no tenía nada que ver con la escuela dominical, tomó a su novia y se fue a patinar. Era ya un adulto. Llegó donde el hielo era muy delgado y cayó. Aquella mañana se había reído de aquel joven que iba por la carretera y le había dicho a su novia: los que van a esa iglesia son un montón de fanáticos. Cuando cayó en el hielo, su novia estaba lejos de él. Ella era de poco peso y pudo salir. Cuando él salió y puso sus brazos sobre el hielo, estaba paralizado y quedó colgando sobre el hielo. Su novia trató de sacarlo, pero era muy pesado y se estaba rompiendo el hielo. Él le gritaba: regresa, regresa, te vas a caer y ambos nos ahogaremos. Gritó y lloró sin nadie que les ayudara. Párrafo 52. Al rato, por la cima de la colina, apareció una bicicleta. Un joven venía pedaleando con una Biblia bajo su brazo. Escuchó los gritos y se apresuró con su bicicleta. Puso su Biblia a un lado y corrió hacia el hielo. Se arrastró sobre su barriga con sus buenas ropas puestas hasta que tomó la mano del hombre y lo haló hasta que lo sacó del hielo. Salió corriendo y llamó a un vehículo. Llamaron a una ambulancia y lo llevaron al hospital. Después de haber pagado la ambulancia y a los médicos por las inyecciones contra la neumonía y otras cosas que pudo haber contraído, se acercó al joven y le dijo: hijo, ¿cuánto te debo? Él le respondió: nada. Él le dijo: te debo mi vida. Mediten en eso. El dinero no podía pagarlo, era su vida. 53. Así deberíamos sentirnos nosotros con Dios. No es que paguemos con algo. Le debemos a Dios nuestra vida, porque estábamos agonizando, muriendo y hundiéndonos en la zanja del pecado. Dios estiró sus brazos, un manto a mi alrededor. Yo estaba hundiéndome en el pecado, lejos de la tranquila orilla, profundamente marcado. Me hundía para no salir jamás. Pero el maestro del mar oyó mi desesperado clamor. De las aguas me sacó, ahora salvo soy. Yo le debo mi vida, usted le debe su vida en servicio. No para dársela y andar por allí proclamando a su iglesia. No para andar por allí y criticar a los demás, sino para tratar de servirle y salvar a otros, para llevarlos al conocimiento del Señor Jesucristo. Párrafo 54. Para cerrar, voy a decir esto. Cuando el hijo pródigo hubo gastado todo su dinero,
el dinero de su padre en una vida disipada. Cuando volví a casa, estaba en un chiquero y volvió en sí y dijo: ¿cuántos sirvientes contratados tiene mi padre que tienen suficiente para gastar y yo estoy aquí muriendo de necesidad? ¿Qué tal si él hubiera dicho: me gustó si tuviera dinero, pudiera pagarle a papá lo que he malgastado? Pero él conocía la naturaleza de su padre y dijo: me levantaré e iré a mi padre. El padre no dijo: espera un momento, hijo, ¿me traes mi dinero? No, él no le cobró por sus pecados. Estaba feliz de que regresara. Le alegraba que había vuelto en sí porque era su hijo. Era su propio hijo. Estaba contento de que volvía a casa. Ahora, él no respaldaba su pecado, pero sí le alegró cuando volvió en sí y dijo: he pecado delante de mi Dios y delante de mi Padre. Me levantaré e iré a él. Cuando lo vio a lo lejos, corrió hacia él y lo besó. Dijo: maten al becerro más gordo, sin dinero. Traigan el mejor vestido, sin dinero. Traigan el anillo, sin dinero. Pónganlo en su dedo. Comamos, bebamos y alegrémonos, porque este mi hijo estaba perdido y ha sido hallado. Estaba muerto y vive. Alegrémonos por eso. Párrafo 55. Permítanme decirles esto, amigos, para concluir. Lo único que satisface, las únicas cosas verdaderas que existen, las únicas cosas buenas que hay, no se pueden comprar con dinero. Son regalos gratuitos de Dios por Jesucristo, la salvación del alma y el gozo. Venga, coma y sáciese. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Isaías 55, versículos 2 y 3. Párrafo 56. Todas las cosas que perduran, todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo que es eterno es gratuito y no le cuesta nada. Al final de la escritura de este libro dice: el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente, sin dinero y sin precio. ¿Por qué gastas tu dinero en lo que no satisface y dejas que pasen las cosas gratuitas que sí satisfacen? Oremos. Párrafo 57. Mientras permanecen en silencio y oración, habrá en este auditorio, en esta mañana, quienes no hayan bebido de esa fuente, que todavía los deseos del mundo están en su vida y en esta mañana le gustaría cambiar el lugar de donde bebe o el uso de su dinero. El que quiera venir y comprar de Dios sin dinero y sin precio, miel y leche, el gozo del vino. Quiere levantar su mano y decir: hermano Branja, recuérdeme cuando ore. Dios le bendiga, Señor. Dios le bendiga, Señor. Dios le bendiga, hermana. ¿Habrá otros que digan: hermano Branja, recuérdeme cuando oré? 58. ¿Algunos de ustedes jóvenes, sí, que han malgastado sus vidas, las horas que mamá ha pasado en oración por ustedes y todas las enseñanzas que papá les ha dado, aún así han puesto eso a un lado para escuchar los susurros del diablo? Ahora deseas la música del mundo y las cosas del mundo, pero estás volviendo en sí como el pródigo en el corral de los cerdos. ¿Levantaría su mano, hermana o hermano, y diría: Dios, acuérdate de mí, hazme volver en mí en esta mañana, permíteme regresar a la casa de mi padre? No te cuesta nada, él te está esperando. No importa lo que hayas hecho, aunque tus pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos como la nieve. Si fueren rojos como el carmesí,
blancos como la lana, los haré para ti. ¿Están en la presencia divina los que levantaron sus manos? Los que estén enfermos y necesitados digan, caí en un hoyo, Satanás me ha hecho daño, me ha tullido y me ha enfermado. Y esta mañana deseo que la cadena de fe de Dios llegue a mi corazón y me saque de este hoyo, como el hombre junto a la puerta llamada La Hermosa. Levanten sus manos. Dios los bendiga a todos. Párrafo 59. Señor, en esta hora traigo a ti a los que han levantado sus manos para el perdón de sus pecados. Tú solo eres Dios. Allí donde están sentados, ahora fue donde tú les hablaste. Fue allí donde los convenciste que estaban mal. Cuando la palabra encontró su lugar y el Espíritu Santo comenzó a hablar y decirles, tú estás mal. Vuelve y regresa a Dios el Padre. Ellos levantaron sus manos para demostrar que querían salir de este corral, desiertos, terrenales, y venir e ir a la casa del Padre, donde hay abundancia, a donde no tendrán que llevar nada, como lo dijo el poeta muy bien. Nada en mis manos traigo, simplemente a tu cruz me allego. Permite que vengan con dulzura, con humildad, convencidos y rindan sus vidas. Tú traerás el mejor vestido y un anillo y lo pondrás en sus dedos y los alimentarás con el maná del cordero sacrificado. Concédelo, Señor. Párrafo 60. Hay aquellos que están enfermos y afligidos, están necesitados. Satanás los ha echado en un hoyo. Sin duda que hay falta de dinero para operarse. No hay dudas, y tal vez muchos de ellos no puedan ser operados. Quizás el médico no pueda quitar el problema, aún teniendo mucho dinero. Pero tú eres Dios. Te pido que en esta hora, bajo la unción del Espíritu Santo que está presente ahora, sanes a cada uno de ellos, que sean sanos de la cabeza a los pies, todo. Si no tienen gozo ni salvación, si ya no se gozan, como dijo David en la antigüedad, devuélveme el gozo de mi salvación. Que reciban gozo y felicidad en lugar de su pesar y cansancio, porque tú eres roca en tierra de fatiga, refugio en tiempo de tempestad. Cuando el diablo está disparando todas las enfermedades y misiles hacia ellos, tú eres un abrigo en tiempo de tempestad. Permite que así sea hoy, Dios, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos y concluimos con este glorioso mensaje titulado Sin Dinero y Sin Precio. Mensaje predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 2 de agosto del año 1959. Continuamos en los párrafos 61. Cuán dulcemente hoy Jesús nos lleva a ti, te llama y a mí. Si has pecado, perdón. Él te ofrece perdón para ti y para mí. Venid. Ahora, si desean pasar al altar y arrodillarse, podríamos orar junto con ustedes y ungirlos todo lo que podamos hacer. Son bienvenidos. Si estáis cansados, venid. Cuán dulcemente Jesús hoy nos llama. Oh, pecadores, venid. ¿Le aman? Teddy, ¿podrías darnos una nota? Yo le amo porque él a mí me amó. ¿Podrías tocar ese? Párrafo 62. Vamos a cantarlo para su gloria antes de cambiar el orden del servicio por un momento. Esto es adoración. El mensaje ya ha salido y estoy contento de que lo hayan recibido. Ruego que les hayan hecho bien porque a mí me hizo bien predicarlo. Pido que la misma inspiración que me fue dado para que les hablara a ustedes, con esa misma inspiración con que fue enviada, lo reciban. Que el Señor los bendiga en sus corazones. Muy bien, yo le amo. Yo le amo. Cierran sus ojos mientras lo cantamos y levantemos nuestras manos. Porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Párrafos
Inclinemos nuestros rostros ahora. Vamos a tatarearlo. ¿Le aman? ¿No es el real en sus corazones? ¿No hay algo que es muy real en él? Yo le amo porque él me amó a mí. Lanzó la línea de vida desde el Calvario y la enganchó a mi corazón. Párrafo 63. No se olviden que el hermano Brunmod va a predicarnos esta noche, que es noche de Santa Cena. Si aman al Señor, vengan y tomen la cena con nosotros. Dios mediante, estaré aquí con ustedes. Ese es el yerno del hermano Tony Sabel, el hermano Tom de África, su hijo. Un buen joven, un cristiano sólido, muy bueno, un buen predicador. Porque él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Mientras el piano sigue tocando, mantengamos nuestros rostros inclinados ahora. Párrafo 64. Señor Jesús, nos estamos preparando para entrar a otro servicio, Señor. Te damos gracias por el Espíritu Santo que ha hablado en nuestros corazones. Estamos contentos, Señor, que hayas hecho esto por nosotros. Que tu palabra no regrese a ti vacía, sino que lleve a cabo aquello para lo cual fue enviada. Que en nuestros corazones permanezca y sepamos que todas las cosas buenas y que perduran vienen de Dios sin dinero y sin precio. ¿Por qué entonces luchamos por cosas que perecerán y los convertimos en un asunto de vida o muerte? Señor, permítenos luchar más por las cosas que no perecen y que no tienen precio. El precio ha sido pagado y hay una bienvenida. El que quiera, venga. Bendice la parte final de este servicio. Concédelo, Señor, y sé con nosotros esta noche. Bendice el servicio bautismal y que haya un gran derramamiento. Que estas personas que serán bautizadas en el nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesús, sean llenas con el Espíritu Santo. Que estos que levantaron sus manos para arrepentirse de sus pecados en esta mañana puedan ponerse la ropa del bautismo y entrar al bautisterio para probarle al mundo que han sido perdonados de sus pecados y son bautizados para que les sean remitidos del libro. Concédelo, Señor. Párrafo 66. Sé con el hermano Brunma esta noche cuando nos traiga el mensaje fresco del trono y úngelo con el Espíritu Santo. Sé con nosotros mientras tomamos la Santa Cena, que nuestros corazones estén limpios y puros y que no haya engaño en nosotros. Que la sangre de Jesús nos limpie de todo pecado. Concédelo, Señor. Aleja la enfermedad de nuestro medio y danos gozo y paz. Lo pedimos por Jesucristo. Amén. Yo le amo. Le aman. Levanten sus manos ahora hacia Él. Yo le amo porque Él a mí me amó. Denle la mano a alguien que esté cerca. Y me compró mi salvación. Yo soy positivo, yo le amo. Allá en la cruz. Muy bien, dele la mano. Muy bien, hermano Neville, con sus palabras, lo que vaya a hacer. Amén, mis amados hermanos, que el Señor Jesucristo los haya bendecido con este glorioso mensaje, sin dinero y sin precios, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América, día 2 de agosto del año 1959, que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Continuamos, mis amados hermanos y hermanas, el siguiente mensaje a titular. Al lecturar se llama La reacción a una acción, servicio realizado en Chautauqua, Ohio, Estados Unidos de América, día 10 de agosto del año 1959. Iniciamos este nuevo mensaje, hermana Reina, en los párrafos 1 al 8. Amén. Mensaje, la reacción a una acción, predicado el 10 de agosto del año 1959, párrafo 1. No soy digno de eso, pero ciertamente estoy agradecido de estar aquí nuevamente en esta noche, en este grandioso estado de Ukiah, y de que se estén haciendo preparativos para otra campaña. Los recuerdos de la última aún permanecen en mi mente, de allá en Middleton. Pero al venir acá esta noche, pensé que nunca encontraría el camino. Yo simplemente seguí avanzando. Y esta semana estamos a la espera de un gran derramamiento espiritual de la bendición de Dios sobre nosotros, mientras humildemente esperamos su venida. Y ahora nosotros tenemos 6 noches. Esto será desde el lunes hasta el sábado. Y en este tiempo estábamos en un pequeño periodo de descanso
el grupo y yo, y el hermano Sullivan me había mandado a buscar para que viniera, así que lo llamamos y le dijimos que nos gustaría regresar y encontrarnos nuevamente con algunas de estas personas tan finas, y Dios nos ha concedido este gran privilegio. Los muchachos también vinieron, Leo y James. Ellos van a tener los libros, las cintas y demás cosas, ya que son ellos los que se encargan de eso, de atender a los clientes que deseen los libros y las cintas y demás. Párrafo 2. Y entonces pensamos que tendríamos algunos servicios de sanidad, oración por los enfermos. Oraríamos por ellos y, si el Señor lo permite, mañana en la noche comenzaremos nuestro servicio de oración por los enfermos. Por lo regular, tenemos que repartir algunas tarjetas de oración para mantener alineada a la gente y en orden. Y por otra parte, yo quería averiguar si eso estaba en la disposición del pueblo. A mí siempre me gusta venir primero a la reunión y sentir qué es lo que el Espíritu Santo quiere que digamos o hagamos, y luego podemos hacer los anuncios. Y subí ahorita a la plataforma con Leo y ellos, miré y vi a estos, a un muchachito aquí y a estos en sillas de ruedas. Miré alrededor y me vino ese sentir de que Dios quiere que oremos por los enfermos. Párrafo 3. Y ellos, mañana en la tarde, como a las... ¿A qué hora empiezan regularmente? ¿A las 7:30? Bueno, digamos que como a las 6 o 7 o 6:30, digamos que de todos modos como a las 6:30, los muchachos repartirán tarjetas de oración para mañana en la noche y comenzaremos a orar por los enfermos. Si el Señor lo permite, tendremos 6 noches o 5 noches de eso y podremos pasar a todo el grupo de personas para orar por todos los que vengan y deseen que se ore por ellos. Oraremos por ellos. Así que tomaremos nuestras tarjetas y pasaremos a medida que seamos llamados. Y confiamos que esta no solo sea, como decimos allá en Kentucky, una reunión prolongada, sino una reunión de avivamiento a la antigua, aquí en estos terrenos donde tengo entendido que muchos tienen casitas de campo alquiladas. Y pienso que sería bueno que se estuvieran haciendo reuniones de oración durante todo el día por aquí, en todas partes, porque uno no puede recibir nada de parte de Dios hasta que se acerque a Él. Ustedes saben, en las Escrituras está escrito: acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Y si estamos hoy aquí con un solo propósito y es para acercarnos a Dios, hagamos eso con todo lo que está dentro de nosotros. Acerquémonos a Dios. Amén. Párrafo 4. Y quiero decir esto: Dios nunca escuchará su oración mientras que usted oculte iniquidad en su corazón. Él no lo hará. Dios, la Biblia dice en, creo que en Primera de Juan 3, si nuestros corazones no nos reprenden, entonces confianza tenemos en Dios. Eso es si no tenemos reprensión en nuestro corazón. Hace unos días pasé por una experiencia de eso y podría detenerme aquí para contarles al respecto, pues nunca queremos andar apresurados. Ahora, esa es una de las grandes ruinas de nuestra herencia americana hoy. Estamos tratando de pasar por encima de todo el mundo. Parece como que estamos tratando de pasar por encima de Dios sin esperar. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Párrafo 5. He estado pasando por unas pruebas allá en casa y he sido citado para atestiguar algunas cosas para un juicio. Y me habían investigado una y otra vez, a tal grado que ya estaba tan cansado que parecía como si el mundo entero era una cataplasma haciendo presión encima de mi cabeza. Esa mañana llegué a casa y mi esposa me preguntó: bueno, ¿cómo estás? Le respondí: cariño, esas cosas sacarían a una persona de sus cabales.
Así que me senté a almorzar y sonó el teléfono. Tenemos una contestadora y este era el teléfono privado de la casa pastoral. Así que sonó en ese momento y ella entró y contestó. Puso la mano sobre el teléfono y dijo, Pili, son los abogados otra vez. Oh, dije yo, cariño, yo no podría soportar eso otra tarde. Ya llevaba como 6 o 7 días en eso. Dije, yo sencillamente no podría soportar eso. Me levanté de la mesa y salí por la puerta. Dije, diles que no estoy aquí ahora. Y di la vuelta por detrás de la casa. Me sentí muy mal y regresé. Y mi esposa es mucho mejor mujer de lo que yo soy hombre. Así que cuando ella llegó a la puerta, me miró y me dijo, ¿estuvo bien eso, Billy? Yo le respondí, claro. Ya yo sabía que no, pero quería hacerla pensar que mi historia se grabaría en la mente. Entonces le dije, sí, yo no estaba aquí adentro en ese momento. Ella dijo, pero tú estabas aquí cuando ellos llamaron. Yo dije, oh, está bien, párrafo 6. Y salí. Había uno esperando, un hombre con un bebé enfermo, por todo el camino a orar por ese bebé. Yo me sentí muy mal. Entonces, cuando llegué allí para orar por el bebé, algo me dijo, pues, tú eres un mentiroso y quieres decir que vas a poner las manos sobre este bebé. Este hombre ha viajado como 400 millas para que ores por este bebé enfermo. Y acabas de decir una mentira e hiciste que tu esposa dijera una. Entonces, nuestros corazones nos reprenden. ¿Ven ustedes? Eso estuvo mal. Así que le dije al hombre, dije, Señor, si usted me espera aquí, yo oraré por su bebé. Pero no soy digno de orar por él ahora. Dije, porque tengo algo que arreglar antes de orar por su bebé. Yo dije, hice algo que estuvo mal y mi corazón me está reprendiendo. Yo tengo que ir a arreglar eso primero. Párrafo 7. Y salí para la oficina del abogado. Toqué la puerta y él vino a la puerta y dijo, yo pensé que usted no estaba. Yo dije, yo simplemente había dado la vuelta por detrás de la casa mientras usted estaba llamando. Y dije, Señor, le diré lo que hice. Y se lo expliqué. Le dije, todos ustedes me tenían en un aprieto tremendo. Dije, al grado que yo simplemente no sabía. Usted me interrogó de esta manera. ¿Hicieron ellos esto? ¿O vio usted esto? Y yo dije, yo le dije todo lo que sabía, una y otra vez. Pero dije, le dije que había ido a orar por un bebé enfermo y lo que había sucedido. Y él dijo, caminó, se levantó de el asiento y dio la vuelta por detrás de su escritorio, mirándome directo a los ojos. Me puso la mano en el hombro y me agarró la otra mano y dijo, hermano Branham, yo siempre tuve confianza en usted, pero ahora le tengo más que nunca. Párrafo 8. Eso me hizo sentir bien. Entonces me subí al carro y me fui a mi pequeña cueva donde voy a orar. Y pensé, ahora si hiciste algo malo, ve primero y confiesa eso y luego regresa a Dios. Así que me fui a mi pequeña cueva y oré toda la tarde y le dije al Señor que estaba arrepentido de haber hecho eso. Yo ya no era digno de orar más por su pueblo. Y no podía tener fe mientras sabía que había mentido. Yo dije, Señor, perdóname. Y dame gracia. Yo no lo volveré a hacer. Oré hasta que ya el sol se estaba ocultando. Eso quedaba allá lejos en el bosque. Y un arroyo pasa como a unas 3 o 4 cuadras de donde está. Y baja hasta desembocar en un valle. Y salí. El follaje de los árboles estaba espeso y yo estaba parado sobre una roca enorme después que salí de la cueva. Para siempre, ella da hacia el este. Yo siempre salgo después de haber orado durante 1 o 2 días
o una o dos horas. Me paro sobre esta roca y levanto mis manos y alabo al Señor, porque espero que algún día, aunque esté en el sepulcro, que cuando Él venga, yo me levantaré y lo veré a Él viniendo desde el este. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado La reacción a una acción. Servicio realizado en Chautauqua, Ohio, Estados Unidos de América, día 10 de agosto del año 1959. Voy a continuar en los párrafos 9. Me paré sobre esta roca grande y gigantesca y tenía mis manos alzadas alabando a Dios. Y yo, después que terminé de alabarle, bajé las manos y dije, Señor, un día Moisés se paró en la hendidura de la pequeña y tú pasaste a su lado. Dije, si perdonas mi pecado y tú vas a probarme otra vez, solo pasa por aquí una vez más, Señor, para así hacerme saber que me has perdonado y que mi iniquidad ha sido quitada por completo, y entonces iré a orar otra vez por los enfermos. Ustedes tal vez no quieran creer esto, pero en el tribunal del juicio, ustedes y yo tendremos que confesarlo otra vez, y ustedes sabrán que fue cierto. Estaba tan quieto como lo está aquí. No había nada de viento en ninguna parte. Por acá, a mi lado, un pequeño remolino entró en los arbustos. Y aquí venía pasando justo al lado de la cueva junto a mí. Y se fue hacia abajo a través del bosque. Lloré como un niño con ambas manos alzadas al aire. Si nuestros corazones no nos reprenden, entonces confianza tenemos en Dios. Pero Dios no nos responderá si hay algo que estemos ocultando en nuestros corazones. Así que confesemos todos nuestros pecados y ofensas y confiemos en Dios para que derrame su espíritu en tal medida que haya un gran derramamiento espiritual aquí en estos terrenos de reuniones, de campamento, o lo que sea, para que los enfermos sean sanados y los pecadores salvos. Yo estaré orando por ustedes y ustedes oren por mí. Juntos, Dios nos bendecirá a todos. Párrafo 10. Y ahora en esta noche, tuve que apurarme para llegar aquí. Salimos un poco más tarde de lo que pensamos que íbamos a salir. Así que he escogido un texto que se encuentra en el libro de Primera de Reyes, el capítulo 17 y el versículo 14. Voy a leerlo. Y si tomara un tema, yo lo llamaría así. La reacción a una acción, como reacciona uno a una acción que ha tomado. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Párrafo 11. Debía haber sido una mañana calurosa y agotadora. Hacía como 3 años que no llovía, ni siquiera caía rocío de los cielos. La tierra estaba reseca, no se cultivaba nada de comida. Y era un tiempo terrible. El hambre y la muerte acechaban las calles. La gente estaba azotada por la pobreza, no había agua. Aquello era un reflejo del pecado y de la decadencia moral. Así como tenemos hoy en nuestra edad de problemas juveniles, problemas de divorcio y todo el crimen que se comete en nuestra nación, es un reflejo de nuestra decadencia moral. Párrafo 12. No había lluvia y ella debe haber orado durante toda la noche. Jezabel y su multitud moderna habían socializado tanto la religión y habían llevado a la nación entera a la idolatría. Era el tiempo del reinado de Acab. El rey más perverso de Israel tuvo alguna vez, por cuanto él era simplemente un creyente fronterizo. Y esa es la persona más perversa que existe. Es un hombre o mujer que profesa cristianismo y solo tienen la suficiente de ello para enfermarlos, para hacerlos decir, me gustaría hacer eso, pero mi religión no me lo permite. Yo no debería hacerlo. Esa es la persona más miserable en la que puedo pensar. Si eso es todo lo que tenemos, deberíamos sepultarlo e ir a buscar algo mejor. Párrafo 13. Acab había accedido ante su esposa idólatra.
Y eso llevó a todo Israel a la idolatría. Y ustedes dirán, entonces, hermano Branham, ¿usted comparó eso como el día de hoy con nuestra nación? Sí, señor. Nuestra nación está, pero llena de idolatría. Quizás no adorábamos animales de madera o tales cosas, como a menudo pensamos de la idolatría, pero no solo de eso consiste la idolatría. En ocasiones hacemos ídolos de nuestros automóviles, nuestra ropa y las cosas que hacemos. Cualquier cosa entre usted y Dios es un ídolo. A veces hacemos ídolos de nuestras iglesias. Jamás deberíamos hacer eso. Dios es el único al cual debemos adorar. La nación entera era gobernada, desde luego, por las reglas y reglamentos de su rey, y el rey había dicho que todo eso estaba bien. Era moderno, y toda la gente quería ser moderna, así como nosotros hoy. Párrafo 14. Nosotros queremos ser modernos. Usted pudiera encender su televisión y encontrar a cierta mujer fumándose un cigarrillo diciendo, sean modernos, usen el cigarrillo tal y tal. En el próximo lugar están bebiendo cerveza y diciendo, sean modernos, beban tal y tal. Bueno, nosotros no queremos ser modernos, queremos ser cristianos. No es la tendencia moderna con la que estamos procurando mantenernos al paso. Es regresar a las normas antiguas de la palabra de Dios como cristianos y vivir como se supone que deberían vivir los hombres y mujeres conforme al orden del Dios Todopoderoso. Jesús dijo, escrito está que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tenemos que vivir por medio de la palabra. Párrafo 15. Pero hoy queremos ser modernos como lo fueron ellos, y el gobierno lo aprobaba. Hoy el gobierno lo aprueba también, pues hace unos años, hace 25 años, 50 años, si las mujeres andaban vestidas en ese tiempo como se visten hoy, las meterían a la cárcel. Pero el gobierno aprueba eso y queremos ser modernos. Diré esto con todo el respeto para nuestro gobierno y nuestras tierras. Eso es una obra del diablo. Es el diablo trabajando. Yo solo creo en la verdad pura y antigua del Evangelio de la Biblia. Pero la bebida solía hacer que eso era un inmoral entre la gente. Y ahora usted encuentra a niñitos, adolescentes, borrachos. Jugar baraja solía ser malo para los cristianos. Y ahora millones de así llamados cristianos tienen entretenimientos en sus iglesias jugando barajas, regalando carritos y cosas así. Juego de apuesta. Eso no es nada más que lotería simple y llanamente. Y es incorrecto. Eso es degradante para cualquier nación, cuanto más para la iglesia del Dios vivo. Pero el rey decía que eso estaba bien en su día. Así que quitaron los altares de Dios y levantaron los altares de Baal. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido con este glorioso compañerismo por ahora. Más adelante tenemos un servicio de culto y vamos a concluir. Vamos a despedir con una oración. Amantísimo Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias por esta hora muy tarde, ya muy adelantada, Señor, que nos permite, Señor, entrar a tu presencia, entrar a tu palabra, Señor, así como en los tiempos de Noé. 120 años había predicado Noé y Noé tenía el mensaje. Noé todos los días estaba en tu presencia, Señor, y él hacía conforme tu palabra, construyendo el arca, el primer piso, el segundo piso y el tercer piso, Padre. Lo mismo es ahora para nosotros, construyendo desde estos cuerpos mortales, luego a ese espíritu, Señor, y luego al alma donde tú reposas, oh Padre. Esa es la simiente real de Abraham, un germen tuya, oh Padre amado. Muchas gracias por este privilegio, Señor, que tú nos has dado de lecturar estos grandiosos mensajes de nuestro profeta Elías, Señor, que estaba marcado en Apocalipsis 17, que dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios sería consumado, como así lo anunciaste de tus siervos los profetas. Razón que dijiste en Malaquías 4:5, he aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible, oh Padre amado. Señor Dios Todopoderoso, tenemos más adelante un servicio de culto y permite entrar también en la presencia de tu palabra, Padre. Úngelo con tu Santo Espíritu, Señor.
a vuestro siervo, a los hermanos que estarán presentes, a los hermanos también que estarán en las distintas redes sociales mirando, Señor, permite hacer unción para que tu nombre sea glorificado, Padre. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Shalom a todos. Y aceptó.